Bienvenidos a un nuevo episodio, que es la que hay, que es la que hay, que es la que hay. Estamos live aquí del estudio. Vamos a hacer este video, reacción sobre esta entrevista que se fue un poco viral en múltiples redes sociales. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes, todos los que se están conectando o se vayan conectando, recuerden. De dejar ese like Suscribirse si no está suscrito Dar a la campanita, por supuesto Este contenido va a ser un contenido Sumamente Bueno, entretenido Quiero dejarles saber a ustedes Que tengo aquí un analista conmigo Que es el que va a estar analizando Este contenido Que El hombre se sabe Todo de la A, a la Z Que tiene que ver con los Mitsubishi Y entonces vamos aquí a, a reaccionar a desmentir y a analizar varias cosas y ver si no sé si lo que se dijo en, en ese podcast en esa entrevista fue real o fue mentira so, vamos a estar reaccionando el contenido vamos a estar eh, analizándolo eh, les voy a presentar quién es él muchos de ustedes tal vez saben quién es él muchos de ustedes tal vez no saben quién es él Corillo, sin darle tanta vuelta al asunto, este, me complacen presentar a Iván Cabuto, ¿verdad? Iván Cabuto. ¿La bienvenido, bienvenido bien, al bien, canal. Gracias por sí, la invitación, sí. gracias por la invitación. Claro que sí, claro que sí. Estamos ready pa, para analizar estamos, este estamos, contenido. Estamos, estamos ready analizamos. Oye Corillo, este, estoy aquí activo con el chat. Eh, si quieren dejar algún mensaje, si, quieren, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, eh, por favor. Escriban al super chat para los que no saben qué es el super chat. Si tú le das, si tú ves donde tú puedes escribir a la parte de al lado, tiene como un símbolo. Le voy a mostrar ahora esta parte de aquí. Le dan ahí y escriban su mensaje que los voy a estar leyendo. Y o sea, ya sea, ya sea pregunta, ya sea para Iván o para este servidor, eh, sea lo que sea, me pueden lo pueden escribir por el super chat que lo vamos a estar leyendo y vamos a estar contestando su pregunta. Pero, antes de comenzar este video reacción, vamos, vamos a orientarlo porque yo dije que tú eres el, el duro con esto de, de, de los de lo Mitsubishi y todo lo demás, ¿verdad? Pero vamos a dejarle saber a las personas el por qué tú eres el duro. O sea, como la gente, como la gente dicen por ahí, porque muchas personas pues, me, lo, me lo comentaron y me dijeron, no, este hombre, tú te vas a llevar a alguien que sabe de la materia. Vamos, vamos a hablar un poquito de, de ti para después brincar a, a reaccionar al contenido. Pero vamos a ver, déjanos saber a nosotros y a los que nos están viendo. Eh, corillo, conforme se van, eh, se van conectando, compartan, compartan el contenido, Déjenles saber a todo el Corillo que estamos activos aquí en YouTube Live. Así que compartan, compartan y ya saben, utilicen el super chat para hacernos preguntas y hablar con nosotros. ¿Ok? Esa es la que hay. So, háblanos, háblanos de, de un Pero poquito bueno, de... Ti. Bueno. Eh, Fiebrú desde, desde prácticamente desde chamaquito, por mi papá siempre ha tenido carros de carrera, pues era volquista, volquista al día de hoy, todavía tiene un <laughs> proyectito por ahí que está haciendo. Este y mano me metí en el ambiente de los Mitsubishi específicamente prácticamente desde que de los noventa y pico, de los talones y eso, y cuando salieron el, el boom de los técnicas, que es el carro como uno dice, el underdog. Es pues, que, que nunca vino a Estados Unidos. Sí, mano, el Mirage, el Técnico en Puerto Rico, pero. Bueno, este, hermano, me empapé de ellos, me empapé de ellos y, y he hecho cosas con ellos que, que. Es tremenda plataforma, mano, de verdad, desde de su motor de fábrica, su apps, de todo lo que, mano, y he estado siempre ahí, en lo como uno dice en los backstage, desde que se inventó el PC, los tiempos. Hasta los swaps de ahora de los 3.8, siempre están por ahí, siempre ayudando, este, con el RD de piezas, este, aconsejando, Oye, ese, haciendo de todo. Ese famoso, este, háblame, háblame de, de ese famoso, el famoso tubo PVC, ¿cómo fue esa vuelta? Porque, tú, mira, todo... mano, si tú supieras, yo creo que al día de hoy nadie, nadie sabe la realidad de lo que pasó, mano. Eh, hay una persona, mano, que es bien querida por mí, eh, Jorge Import, tenía un negocio que se llamaba Import Technology, que fue prácticamente la base de todos los tecniqueros. Eh, y antes de tener ese negocio de que se llamaba un taller de metal, Import Technology tiene un, uno pequeñito que se llamaba Complete Auto, los que son del área de entre Río Piedra y Carolina. Uh -huh. eh, cuando tú pasas por la 65 Infantería, después de Parque Escorial, hay un sitio que se llama Centro Plástico, que venden tubos de PVC y tienen mercancía de PVC en la carretera y unos regueros de PVC por todos lados. Los verdaderos auspiciadores. Pues la, tú sabes que ellos son familia. Y él tenía un negocio que se llamaba Complete, un tallercito, que era detrás de, de centroplástico. ¿Y eso existe todavía? Centroplástico sí. Okay. Sí, existe todavía. Y, y cuando empezaron a bregar con los técnicas pues te digo, se usa ese tamaño, se usa ese, 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 por donde va, porque se probó mil veces, se probaron. Él y Tony probaban todas las noches, vamos a usar uno de 2 pulgadas, uno de 3 pulgadas, uno de, y hasta que se encontró la vena que ese es el que es. Este, eh, bueno, yo he visto gente que hasta han puesto Integ de aluminio y, y el LPVC, el que es. Y créeme que esto está ahí porque funciona. Ese es el que, eh, es el que los esto, resultados. Ellos se encargaron de hacer un RD bien hecho, que antes pues se usaba, ahora todo el mundo usa un Draghi. Este, no sé lo que sabes, es una cajita que te dice de los 60 pies para los carros de calle, tú probarlo en la calle. Uh -huh. Antes usaba lo que era un Gtech. Prácticamente lo mismo que un Draghi, pero tú lo conectabas en el car lighter y él te daba lo que tú decías los, el cuarto de milla, octavo y cuarto de milla un millaje. No eran tan accurate, no eran tan preciso. Como, sí, como el drag como hoy, día, día hoy día. en día, pero las millas sí. Sí, porque y, la, la tecnología hoy en día eso Sí, está, no, está el GPS, pues antes no se usaba en el 99, 2000 no se usaba nada de esas cosas, pero el, el, el GTEC trabajaba bastante bien con la cuestión de las millas y tú le das un pase, movían los tiempos, yo me sentaba con un escáner en la mano de pasajeros o guiando el carro, ellos venían, vamos ¡Ah, mamá, yo miraba cuánto tiempo hacía, el timing, cuánto corría el timing y mirábamos el GTEC. Ah, mira, hizo 88 millas. Vamos a ponerle un tubo así, de, diablo. Viró por 83, pues ese no es. Este diablo, mira, hizo 87, una milla más. Vamos, vamos por el camino. Este es el tamaño. Vamos a meterle un poquito para acá, un poquito para allá. Mano, y así era la, la, la vuelta. Eso de los guaibans no existía. Antes se usaba un halmitel que es prácticamente como un Richilín, eso que se usaba en los carritos, así que hacían wiki wiki de colores, pero un poquito más. Los elaborado, de, la, hecho por las artects, era los, más preciso. Los del Autopar, los del Autopar. ¿Sí? Yo he visto gente que todavía lo usan. ¿tú, todavía lo usan. Pues este, <laughs> este dispositivo era un poquito más preciso. Si no, con el mismo escáner en el napón, tú lo que haces es que haces la conversión del voltaje de, del Oxygen sensor y lo, 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 lo haces el. La, el la, en la matemática y lo, la, lo cambias a lambda y ya más o menos tú sabes que ah, pues hizo 138, 142, 14 tanto y ahí se el flow que es un poquito tedioso ahora con la tecnología tú pones un guayban las computadoras, este y lo otro, pero créeme que cuando las cosas se hacían antes, antes se hacían bastante bien hechas y se le buscaba la vuelta, se buscaba la vuelta y ahí de ahí salió el PVC y la cuestión de los tiempos y eso. ¿A qué, ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu especialidad para que la gente aquí. Antes de Mira, nosotros. Mano, yo, yo, yo he tenido negocio de rotulación por muchos años. Ajá. Por muchos, muchos años. Ahora mismo brego en la industria, industria aeroespacial, pero el hobby mío siempre ha sido los carros, mano. Ya. Yo brego con carros desde chamaquito desde los noventa y pico, con la cuestión de la música, las líneas decorativas, después el performance de los carros, que es carros turbo. He tenido carros turbo. Hoy, 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 desde hoy, los por, hoy pico. por hoy, ¿en qué? En qué cuál, es, ¿Cuál es tu fuerte? ¿Qué es lo que tú te especializas ahora Mira, mismo? Mira, ahora mismo, mano. Que me tiene como cosa loca el RD, mano. El RD de los Mitsubishi. Buscarle la vuelta, buscarle. Yo invento mucho con piezas de onda, de otros carros, este, y bregar mucho con los, los, los Motors. El carro ahora mismo, es el Motors, por muchos, muchos años, fue turbo. Primero fue un carro turbo automático, que por eso hizo mucho, mucho revuelo, uh -huh. mucha, mucha controversia en Puerto Rico, porque no podían ver un carro automático que corriera bien en la calle. Ajá. Eso era un tabú de que un carro automático no corría. Y pasé tiempo para el principio de los 2000, de, digo 2001, 2002, 2003, carro de 12 segundos. Ese era, y, ese y, era el hate. Este, no completamente, porque ahora vamos le, ¡Este calle! No, no, no. En, era mi carro. Yo, yo iba a la, la universidad, el carro yo llegaba a la pista, le sacaba las dos bazookas, le sacaba la butaca al lado con los cuatro tornillos 14. Y así, mañana, el otro día, tenía que irle a la universidad, brother. Hay que pararme allí eso no de es que ahora es de calle porque lo usas en la calle no no antes los carros eran verdaderamente de calle era mi carro de, de yo pasear de ir al cine de ir con mi mamá a hacer compras a pueblo era el carro para todo tú sabes y bueno yo entiendo que cuando después lo hice estándar empecé a ver con otros carritos este siempre me, me me envolví en cuestión de la computadora de fábrica siempre quería como que la computadora de fábrica hiciera 20 inventos con la las famosas Apex, uh -huh. las cajitas Apex, luego los Translator, y luego pues llegó el Reflash y pues todo el mundo lo. O se hacía las cosas un poquito mejor, pero... Oye, Corillo... por ahí, estaba por ahí entre los Swaps y la cuestión y eso. Corillo, activen ese chat, escriban ahí en el chat, recuerden utilizar el Super Chat que vamos a estar leyendo los mensajes de ustedes, vamos a llegar a un punto donde lo que ustedes envíen por el Super Chat lo vamos a estar leyendo, vamos a estar contestando sus preguntas. Qué bueno que mencionaste que... que Número uno, le metes durísimo a los a los Mitsubishi, que tienen, que tienen tiene bastante conocimiento en esa plataforma. Y número dos, que específicamente al motor. Porque, porque a eso es lo que vamos a estar reaccionando. Y hay muchas cosas en este contenido que yo sé que ustedes mandaron fuego en los comentarios, en cada uno de los clips que subían en Facebook, y también en el video que, mano, bueno, que pues, Ustedes se curaron bastante, que es el contenido de lo, del teco más odiado. Ese fue un título que se le puso para meterle un poquito de sazón. Sí, es que nosotros somos conocidos por eso, por el sazón. No, no, hay que eso mismo, hay que esa. Oye, y gente de Latinoamérica me escribía, me, 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 me ponía en los comentarios, pero este, ¡ya che mo, ya, che, nosotros no, no odiamos la plataforma, nosotros no odiamos los tecos 3.8, es el chofer eh, diciendo esto, esto otro, so, diciéndome como que, papi, eres, te gusta la, te gusta el ah, no, juego. No, no, hay que, hay ah, que poner pero... un poquito de controversia en torno lados, la controversia hay que, vende. Hay, que <laughs> hay que de esto, hay que, tú sabes, curarnos un ratito. Oye, Corillo, y pues me se van conectando al, al live, compártalo, compártalo con todos sus gorillos, déjeles saber que estamos live. Entonces, con eso dicho, pues. Vamos encima, vamos, vamos, vamos a reaccionar. El, vamos, sí. vamos a analizar y reaccionar a este contenido. Vamos para encima. Vamos a, abrir, vamos a abrir este contenido aquí rapidito. Ok, vamos para encima. Ok. Aquí lo tenemos, Corillo. Vamos a hacer el video reacción. Vamos a reaccionar a la entrevista, a este podcast. Eh, tú me dices dónde parar. Tú no, me seguro dices, seguro, tú no, me dices no. que... Pregunta, pregunta abrí para abajo y analizamos seguro. Tú me dices, espérate, espérate, no, yo tengo que abundar en esto. Tú me dices, ok, vamos para encima, vamos para encima. Cacería nitroso a mí no me intimida. Hasta era? el sol de hoy, ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, hasta tú? el sol de hoy, ese hombre no ha aparecido por ningún lado. Aquella guagua así se espuma. Pero qué guagua era. ¿No? Okay. ¿Montarían un 4G63? No. Dale para atrás, dale para no, atrás. Eso, eso no, no es sincero. Ok, vamos para allá, por ahí. Dime, dime, el, Zumba. El, el pana prefiere montar un, 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 un 3.8 o un 4G63, hermano. Y él tiene esa dinámica, y se tiene que, 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 bueno, de verdad que, bueno, el 4G63 es uno de los mejores motores, este, japoneses que existe, mano, entre los Honda y Mitsubishi y esa cuestión. Y no dicho por, por mí, porque soy Mitsubichero, oye, dicho por, por los expertos, tú sabes. ¿Tú sabes? ah, porque el 3.8 se le saca mucho power, pero él, sí, pero, mano, es un... Un motor que es un motor dinosaurio, un motor de, de los 80, que al día de hoy dan 1.200 caballos de fuerza, están montados unos carros mega rápidos, y cada cual tiene su opinión, su, pues lo más seguro es no es más moderno, el que irse por el modernismo y la cuestión, pero no es porque sea es que, es que seamos honestos, yo soy un hombre, yo soy una persona de base y fundamento, ¿verdad? Hay que ser honesto Bueno, cuando... Tú, tú vas a decir, cuando tú vas a, dar, vas a dar una opinión, tú tienes que tener data. Exactamente. Eso es lo principal, la data. Hay que tener base, fundamento y data. ¿Claro? Cuando tú dices que motor tal, lo prefieres por encima de motor tal, papi, tú tienes que pensar, ahí es cuando tú entras, o sea, cuando entra la data, ahí es cuando tú dices... ¿qué motor ha tenido mejores resultados y qué Sencillo. motor ha obtenido más? ¿Un 3.8 o un 4G63? Hermano, estamos hablando de un motor que ha sido campeón sí. en <laughs> múltiples divisiones Oye, y categorías. Y circuito trajeos, trajeo. en todos lados. Eso ha estado en todos lados, bro. Es un motor que, como yo les digo, los dinosaurios que al día de hoy todavía venden. Es un motor que... Y sí, primera generación, la segunda generación, luego vinieron los, los motores en los Evo. Bro, pero eso es, eso prácticamente siempre es bastante sencillo. Y pero un 4S y 3 está, no, un 3.8, créeme, no está a la altura no, mí, de un 63. No, no ¿sí? Por su preferencia, él prefiere un 3.8, pues es su opinión y eso, pero no, no es porque el motor sea malo, es porque porque créeme que sé de varias personas que han tenido 3.8. Y los han quitado para montar un 6-3 Bueno, vamos a ir viendo <laughs> By the way, este es el intro Vamos a darle un chin al frente Ah, no El villano Acá para los Estados Unidos Me fui, me pasé mucho Ahí <risa> <risa> Ok, Corillo, bienvenido a este nuevo episodio. En este episodio, lo, ustedes están viendo lo que hay aquí allá atrás, ¿verdad? Vamos a hablar de esto, pero ya yo había hablado de los Mitsubishi, pero en esta ocasión quiero hablar más de la... Corillo, conforme se van conectando, compartan, compartan el live para que más personas se conecten. Recuerden activar el super chat si tienen preguntas, dudas. El super chat, Corillo, el super chat... tiren, está tiren, tenemos el super chat aquí. Tocas aquí al lado de. Ahí lo pueden ver. Van al super chat y ahí vamos a contestar todas sus preguntas, ¿ok? So, ya saben, activen el super chat. Vamos a Y quiero hablar de un swap en particular que aparentemente es lo que se está quedando con el canto aquí en el norte. ¿Dónde estamos? En el norte. En el norte. Un, un norte muy cerca de ti. Oye, cabe la redundancia que dije que es un swap que se está quedando con encanto pero eso es para meterle un poquito de, de sazón porque en realidad no mucha, no muchas personas están haciendo ese swap porque no todo el mundo conoce de ese swap pero te podría sorprender todas las personas pero, Oye, que, un futuro un futuro un motor que, que están haciendo sí swap. Oye, oye y por el precio no no seguro que sí brother es que motor de John que de 250 ya, dólares ve un motor 3.8 de aquí a cinco años y ya vamos sí seguro Ok, que sí más si tú te preguntas dónde yo estoy, hablar ahora en este podcast pero no sin antes, ¿quién tú eres? preséntate ante la cámara esa cámara es toda tuya pues mira yo soy Juanca Estoy nervioso yo soy Juanca y si este... no es... ¿qué tú piensas de, del carro de él hasta ahora? Mira, mano, un carrito que. ¿Se ve bien? No, un carro que se ve chulísimo, mano, carrito bonito lo tiene así calado, ¿verdad? Así calado lo único que me dijeron en los comentarios que, que le está haciendo la compa a Pikachu técnica con todos los stickers. Ah, bueno, pero, es que pero yo... ya, ya eso, ya eso, ya, ya eso es <laughs> otra cosa, ya eso es otra cosa. Ope, problemático. Y no el problemático. Bueno, sí, soy sí, bien problemático. Sí. Este. Él arrancó con la premisa de que es problemático. De, 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 y, y qué bueno que lo dejó claro desde un principio. Sí, no, no. Hombre, se, se, se ha hecho eso mismo el más odiado. Todo el mundo ha tenido controversia con, <laughs> sí, con no, lo que hombre. ha dicho. Oh, sí. ¿Cómo viendo? No. Me metí en la industria de la fiebre, llevo años desde los 14 años, digo yo. Mi primer carro fue de fiebre. Y crucé para acá, para los Estados Unidos. Todo el mundo me conoce por ahí como Juanca. Monté el carro y todo el mundo lo conoce como el Chepo. Ese soy yo. ¿Por qué el Chepo? Yo tenía uno en la isla que se llamaba el Chepo y el cariño que le dieron a aquel carro, cuando monté este, me vino esa idea. ¿Y por qué aquel Chepo? No sé. ¿Dónde salió ese nombre? No sé. No, de verdad, creo que fue un amigo mío que se llamaba Mellao. Se llama porque está vivo. Ya lo... Y le falta un diente. Perfectamente innecesario. Pero me sí, dio una sí. Él le puso yo creo que chepo a un carro de él y después yo se lo compré y yo me quedé con el chepo. Después yo cambié la mecánica y me quedé con la mecánica del chepo y... Bueno, es mejor que le digas chepo, que le, le hayas puesto chepo, que le hayas puesto la bebecita o... Sí, o bichota, como son nombres raros. O la bichota. Sí o la patrona ah, oye la qué compone con con qué con esos malditos nombres que le ponen a los carros pero bueno aquí hoy, hoy, hoy en día hoy en día pues la gente como que pone yo no puedo, yo no puedo hablar mucho tú sabes que ni nickname mío pero fíjate pero por lo menos viene una base buena tú sabes sí ¿tú? pero la, la bichota ah no el el tóxico no no brother eso eso vamos a seguir viendo <laughs> que, que, que todavía falta mucho por analizar el el villano el villano antillano oh, padre, pues el che pues se llama, <laughs> yo digo que es un nombre este bajo perfil no es un nombre que da miedo un nombre normal Eso terminó abajo en la en la en Ahora, un 80% son ganadas quién Ahora, tú eres preséntate Ahora, el villano el villano okay. Bocar okay, no hay, okay, no hay. Mala mía, Corillo, mala mía, Corillo. Pues el che, pues yo digo que es un nombre este. Compartan, compartan, perfil, compartan no el like. Un nombre que da miedo, un nombre normal Y en realidad el carro no da miedo. Está bueno, está curativo. Ok. Te dice el guerrero del norte. ¿Cuáles son tus récords de carreras ganadas y las perdidas? Ok. Cuando a ti te hacen una pregunta como esa. Mano, ¿Qué, ¿qué te pasa a ti por la mente? ¿Qué te pasaría a ti en la mente si yo te cuando uno te pregunta una cosa como esa? Es que eso, esa pregunta es una pregunta que tiene muchos factores, mano. Se puede ir bien para la derecha o bien para la izquierda. Okay. Porque yo te puedo decir, mano, mano, en la calle, chacho, yo era el bravo y yo le ganaba a todo el mundo. Chacho, a mí nadie me ganó. Yo era, ¿cómo es? Fan de Fury y Toreto, A mí nadie me ganó. Bueno, si tú escoges tus oponentes y son unas chatas o las carreras tú las haces a tu conveniencia o Siempre, ah, este anda con dos bigotes de goma, pues yo ando con dos ra radiales o dos elli. Eh, siempre uno va a tirar la, la cuestión de, de ganar. Y, pero hay que ser honesto, tú sabes, hay que, mm -hmm. a veces hay que ser honesto. Mira, si el carro está bravo, está a mi nivel, pues vamos a correr. Pero yo no, yo personalmente, yo no... Sería una, yo no, fui una persona cuando corría mucho en la calle, este de, diablo, si el carro corre 14. Yo tengo un carro de 11 segundos de calle. Vamos a correr porque él quiere correr conmigo. Oh, tú sabes. Vamos a hacerlo justo. Mira, yo ando con dos herlitos. O vamos a correr roleado. Este, porque, como voy a decir, yo ando en un Lamborghini. Yo te voy a invitar a correr roleado siempre. Yo no voy a correr un Lamborghini del boquete. Mira, yo ando en un carro trasera con dos buenas gomas. Yo no te voy a hacer una carrera roleada nunca porque yo sé el potencial de mi carro, yo voy a salir y le voy a tratar de sacar Willy y a que el carro salga disparado y caerte tres carros adelante. A ver. Hay veces que la gente pues busca la forma de dar adelante, de, de, de yo por lo menos y o parejo trato de salir siempre parejo pues para darle la la, la, la oportunidad a la otra persona de que mira no ah te salir adelante tú me seguiste no te gané cuando te hacen una pregunta como esa, tú dices, ok, esto es una pregunta, tú en tu subconsciente, tú dices como que, coño, esta es una pregunta que se puede prestar para muchas cosas. Exacto, como te dije, se puede ir bien para la derecha, se puede ir bien para la izquierda. Exacto. Y ahí es que cuando tú tienes que ser bien juicioso a la hora de contestar. ¿verdad? Tú te conservas, ¿verdad? Exacto. Tú, tú, tú tienes cuidado con lo que vayas a decir. Exactamente. ¿verdad? Vamos a ver lo que este pana dijo. Oye, Juanca, saludos, mi hermano. Esto no es nada personal ni nada. No, eso, no, tranquilo. Estamos analizando lo que se habló con alguien desde el punto de vista de otro Misubichero. Y traje otro Misubichero para que después no diga, ah, es que lo, 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 los honderos son todos así, son unos haters. No, no. Traje un Misubichero. Vamos encima wow. Te digo la verdad. Y vaya, güey, eso fue un error mío técnico. Discúlpenme, no sé cómo pasó. Eh, no sé por qué se dividió así, así que me disculpo. La próxima no va a pasar. Un 80% son ganadas. Ok. Y el 20% que queda perdida, quizás es que ando a pompa. O quizás es que el contrincante es turbo, nitroso. Que para otros es excusa. <laughs> para otros son excusas, pero si yo cambio la gasolina. Al igual que la gasolina, al igual que la gasolina. Pero yo digo que esas son mis pérdidas. Mis pérdidas es porque me voy de cali pelado para la fiebre a pompa y cojo regaños del túnel, de mis amistades, que me pongo a correr a lo loco, que si la coma están tan pelada. Y yo menos me molesta porque lo mío es curarme, ¿me entiendes? Yo no hice el... ¿Tú crees que esa excusa es válida? Cuando tú dices que estoy a la pompa, que yo, a mi pensar, si yo, <laughs> si yo voy a correr... Yo voy a ganar. Yo voy a correr a ganar. Yo voy a tirar a matar. Yo no voy a tirar a, a tirar pincelada. ¿Qué piensas tú? Mira, mano. Yo te puedo dar las do, dos versiones. Antes, mucho tiempo, antes de la fiebre, pues uno salía del cine con la jeva. Y pues vamos a pasar por la fiebre y eso. Y, 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 y volvemos a lo mismo. Ando sin goma, ando con la jeva, ando con la música montada. Y te cogí un pastazo. Pero me lo cogí. ¿Ya? ¿Mm? No, diablo, que la próxima vez yo tengo que bajar a la jeva en la esquina. Ah, déjame sacar las bazucas del baúl. Ah, yo ando con el pana mío me va a traer el BP. Párate en la esquina, ahí en el paseo. Para... Bro, tú estás convirtiendo un carro de calle en un carro ahí en el paseo, para correr. O sea, yo trato, si tú vas a ir para la fiebre, tú vas a ir en las de ganar. Ah, que vas a ir con goma, que vas a ir con gasolina buena, que vas a ir esto. Pero, brother, ah, me cogiste con 93. Eso es fácil como decir... No voy a correrlo, dame un brequecito, deja que el pana me traiga la gasolina y corremos. Eso es así, es así tan fácil. No lo pongas de excusa de que, ah, corrí con 93 o que me cogiste con las gomas peladas, no. tengo las gomas peladas, el pana mío viene de camino o corremos el sábado que viene porque voy a comprar dos drag radiales. Eso es como decir sí o no. Entonces, él dice que las poquitas veces que ha perdido ha sido con... Carros que son turbo, carros que están bien montados, cositas así, ¿qué tú tienes que bueno, decir y, y volvemos a lo mismo. Si yo si veo un Lamborghini en la calle, de esos de Underground Racing, que no tienen el bompe atrás y botan fuego así como en las películas, este, y voy, voy al lado van bueno, y bueno, a, a estar con él. Oye. Y el, el Lamborghini te pisó y te dio un pastazo, pues tú te la cogiste, brother. La buscaste. Te, te, te la cogiste, no van a decir, no, no, papi, es que el tipo anda un Lamborghini, el Lamborghini tiene 7.000 sí, caballos de fuerza, pues para qué diablos te pusiste a correr con él. <laughs> ¿tú sabes? Ya, si tú dices, no, mira, hablas con el tipo Lamborghini. Mira, mano, me gustaría correr con ese carro. Podemos cuadrar para el sábado que viene, yo vengo con la gasolina que con las gomas que vamos a correr del boquete y se, y se cuadra toda la carrera con el tipo Lamborghini. Y te la cogiste. Uh -huh. Mira, el Lamborghini está dorado. Claro. ¿Ya? Pero no te pusiste de presentado, cogiste un pastazo. Ah, oh, no, lo que me cogió en 93. Ah, me cogieron por las gomas peladas. No, Te metiste de presentado y cogiste un pelón. Exacto, exacto, exacto. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo. Esa bondad ahí, porque esa, ese, e, e, ese comentario se repite mucho en, en el contenido. Claro, vamos vamos a más viendo. rápido. Incluso tenía una guagua súper rápida, Honda, B Serie Turbo. Y la chef burlao, que ellos lo saben, para montar este carro. A que tú le llamas súper rápida. Súper rápida, Mónica. Tú mencionas a Mónica y es que va? Eh, una guagua bien conocida en esta área. Ok. No guagua de calle. Nunca me han gustado los carros de pista. Ni, no, no he tenido ni un carro picado. A mí yo le tengo temor a eso. Porque como va mi vida allá adentro, uh -huh. pues yo digo que un carro picado en la calle es un peligro tanto como para el conductor, como para el dueño. ¿Cómo va su contrincante? ¿sabes? Bueno, si no tiene roll cage, por supuesto. Uh -huh. Como yo he visto un montón que no tienen roll cage. Por eso. Sí, no, y a propósito, para los que no saben, que me están apenas conociendo, yo vivía aquí en el norte. Y hubo una ocasión donde las carreras de New Haven, hubo un pana que, digo pana, yo no lo conozco, pero mi manera de decirle a la gente. un pana que tenía un, una, una EK, una Civic, la, la hatchback, y perdió la vida, Sí, porque, claro. porque tuvo un accidente, creo que fue un BM que lo cortó así por el frente y el pana perdió el control, le metió un poste, la cabeza terminó. Por ello, conforme se van conectando al live, por favor, saquen un minutito de su tiempo y compartan el live para que más personas se conecten y de nuevo, al final del video o a mitad o cuando ustedes quieran, usen el super chat para hacer preguntas. Aprovechen que tengo a este caballote aquí al lado mío. Para hacerle preguntas, cualquier tipo de pregunta que se las vamos a estar contestando, aprovechen, aprovechen, que siempre de lo dejan para última hora, pa para preguntarle los comentarios, y ya los comentarios muy tarde, porque ya no lo tengo a él para contestar esos comentarios. So', aprovechen ahora que están en el chat y están en el live para hacer sus preguntas. Vamos a seguir viendo. Vamos abajo en la. En la en la, ¿cómo se llama?, los pedales y terminó un hecho mierda. Sí, ha habido situaciones. Acá, vuelvo y te repito, hay gente responsable y hay gente irresponsable. Uh -huh. Hay veces que tú vas a las carreras clandestinas. Eso que pasó fue un, fue un hecho real. Y por eso es que hubo un poquito de, de, o sea, lo que se habló ahí fue un poquito ilógico porque él, y eso fue. Él, yo tuve una discrepancia con él en el mismo podcast donde le mencioné a él, porque él dice que él le tiene temor a, a carros que están topicados por dentro y que ese. Pero es que no hay nada safe a la hora porque de tu hoy correr en la día, calle. Hoy en día tú puedes. No, oye, en la, la gente en, en un promo con todos los tubos, con toda la seguridad. Mira, hubo un tipo que, que Eric Metnen, que un Fuel, le dio la valla, la cabeza le vibró. Eh, le vibró el cerebro dentro del cráneo y el tipo se murió, mano. En un carro mega seguro. Un carro que eso es lo, eh, lo más seguro que hay en el Racing, mano. Y con esa tontería se, se murió. Es de, cara, de gente de que se han volcado y no le ha pasado nada, mano. Y yo tuve un, un accidente en una guagua que me di tres vueltas y la guagua cayó para ahí y, y salí caminando de lo más bien, mano. Oye, pero la cuestión es que, hermano, estamos. Estamos, esta, estamos hablando de que. Está corriendo una carrera clandestina. Y eso lo dejé bien claro y ustedes lo van a ver eh, próximamente en cual yo menciono que yo no lo estoy ex no, exhortando bro. a ustedes, no les estoy diciendo a ustedes, hagan carreras en la calle, para eso hay pistas, para eso hay sitios donde se pueden hacer este tipo de cosas. Pero es que nuevo, yo tuve esta discrepancia con él porque yo le dije a él, oye, no hay nada de seguro, de safe, de no, carrera bro. clandestina. Esto sí. es un free for all, esto es un Royal Rumble. Era, o sea, mano, es, 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 es bien, 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 ver, por no decir la palabrota, bien estúpido. Bueno, ese accidente que yo te acabo de decir, ¿tú sabes eso fue? Un accidente, un gato cruzando el expreso. Una señora trató de esquivar al gato, como quiera lo aplastó y me chocó y yo por poco me mato. Así mismo puede pasar una carrera clandestina, vamos, ¿no? bueno tú sabes. Vas en cuarta, se te parte un eje, le metiste por el panel al carro y los dos se hacen trizas. Que a diferencia de, de la, la pista y de la calle, por lo menos en la pista eres tú sí, sí. y el del lado tuyo. No en la hay, pista no hay, hay espectadores, gente. no hay nada, bro. En la, pista, en, la, en la calle hay gente, perdón. Así en la calle mismo, hay gente. Verdad. O sea, yo tengo que admitirte, pero yo corrí mucho, mucho, muchos años, pero muchos años en la calle y visité todas las fiebres que hay en Puerto Rico, bro. Yo salí de mi casa a las 10 de la noche y eso era para que correal. Río Grande, los Colobos, de los Ríos Grandes subíamos a, a, a Luquillo, de Luquillo a Macau, bajábamos de Macao por la 30, Cagua, este, nos íbamos para Levittown luego, y eso era una noche de fiebre, yo llegaba a las 5 de la mañana, mano. Uh -huh. y ignorante uno, eh, eh, yo no pensaba si mi carro iba a botar una biela, si mi carro se le iba a explotar una goma, si mi carro eh, iba a pasar un accidente, o iba a estar involucrado en un accidente, o de presentado en el en la, en la acera, viendo carreras de otras personas. Y pues uno con un poquito de más conciencia. vi muchos accidentes, muchas cosas feas en, el, en la calle. Y pues dije, mira, hermano, dame irme por un lugar más seguro. Y por eso el carro que siempre fue de calle ahora es el carro de pista mío. Y, aparte de que veo otros carritos por ahí, eso. Pero pues, la gente tiene su preferencia. Le gusta la calle, le gusta el vacilón de la calle. Uh -huh. Otra gente que pues. Sí, sí, sí. No. Oye, si te gusta la calle, ok. Eso, eso, de nuevo, yo. No sé tú, pero yo por lo menos no te estoy invitando a, ti a que no, corras en la no calle. No. Para, para eso hay sitios donde puedes hacer y te puedes curar ese tipo de cosas. Pero, mano, bueno, si tú vas a, a hacer carreras en la calle, con el simple hecho de que tú estés haciendo carreras en la calle, pues ya tú tienes que ir con miedo, porque, o sea, le tienes más miedo a las carreras de calle. Perdón, a un carro picado que es una carrera de calle. Cuando, cuando vienes a ver el carro, el carro que más seguro está, como tú bien mencionaste, no, pues te, te das un plastazo y te cagaste, ya te jodiste. No hay bien quien momento, te salve. Por ello, veo que están escribiendo muchos mensajes. Por favor, utilicen el super chat. Ya se lo acabé de mencionar. Por favor, utilicen el super chat para nosotros contestar preguntas y cualquier tipo de. ¿verdad? De sugerencias, comentarios, para yo leerlo y para lo que estamos haciendo, para leerse un mensaje, tienen que usar el super chat. ¿Dónde está el super chat? Pues mira, ustedes le van a dar, donde ustedes escriben, a la parte de al lado tiene como un simbolito de dólar, como si fuera un dólar. Pues mira, ahí tú le das clic y ahí es cuando tú puedes escribir el super chat, puedes enviar GIF, puedes enviar emojis, puedes enviar stickers eh, personalizados a tu gusto. Tienen que usar el super chat, Corillo, para nosotros contestar sus preguntas. Vamos a seguir viendo. Pasar un buen rato y hay gente que llega a la carrera clandestina en simplemente de público a invadir de manera. Vamos a hablar con los carros, a los carros que tú sí le has ganado. Vamos a empezar por lo más bueno. Ok, aquí se pone lo, aquí es que viene lo bueno. Claro que la <laughs> no. Se te va a hacer bien largo el video. ¿Qué carro tú le has ganado? Mencioname lo, los top 5 carros que tú le, tú le hayas ganado, que tú, que tú dices que, valió me la, que que fueron liga para ti. Liga para mí, pues mira, yo te los puedo mencionar por motores, porque en verdad yo ahora mismo un un serie Nitros, a mí no me intimida. ¿Qué decir sobre eso? Mira, hermano, yo creo como... con por muchos años Mitsubishi, pero mis amistades estos son honderos, tengo mucho conocimiento en Honda y volvemos a lo mismo, cogiste la, 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 la K20 lo más seguro, era la k lo que tenía era 75 caballos y un motor de fábrica y sí. con, con 75 caballos y un motor de fábrica, una EG, una EG, que, que en su peso regular, con sus butacas quitas butaca y eso eso es una guagua de, 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 de 12 segundos. K20 de P3. O sea, de 12 segundos, tú sabes. Yo entiendo que con el power que el carro, él dice que tiene el carro, él tiene un carro de 10 segundos. Pues le vemos a lo mismo, te está buscando una guira. Ah, si tú me dices, mira, no, un K20, este un, un K20, K24, es K24 abajo, la guaguita tiene sus cosas, está bastante liviana. Eh, Oye, tiene dos sistemas montados, le meten como do, dos y medio de nitro. Oye, sería una buena carrera y le voy a la. A, a, aunque soy mi subichero, le voy a la, a, la, a la ondita. Rapidito, oye, Corillo, el super chat está aquí, en esta parte de aquí al lado. Tú tocas aquí, presionas aquí, y aquí abajo ves que dice super chat. Aquí Te vas a dar ahí y ahí es donde puedes utilizar el super chat, ¿ok? Ok, mía que te haya interrumpido. Tranquilo, tranquilo. Está interactuando con las personas aquí. Ah, zumba. Ah, bueno, es como todo, tú sabes. Hay carros que son buenos, hay carros. Oye, puede ser que haya tenido una, una, una guagua de, de tres pares, como uno dice. Y una carrera se define por muchas cosas. Patinó, no patinó, le falló cambio, no le falló cambio. Win is a win. Tú sabes, ganaste, ganaste. Pero, cómo cómo, cómo fue la carrera en sí o cómo fue eso, pues nos gustaría saber nos gustaría bueno, saber qué tenía la guagua, cuánto tenía la agua a mí me gustaría saber y tú me dice y lo que tiene son 75 caballos un motor de John que la hay tirado pues él oye, dice es obvio es obvio él dice él dice que a su defensa él defendiéndose a sí mismo él dice que el carro el motor de él es 100% stock no tiene mucha cosa hecha pero pero ahí es cuando aquí, aquí es donde uno se contradice o sea uno no él se contradice Oye, y no es nada personal, simplemente estamos analizando lo que pasó. Y yo que estuve ahí, pues, qué mejor persona para, para decir mi pensar. Él se contradice cuando él dice que su motor. Y, y esto no nada más viene de mí, esto viene de los comentarios. Muchos de los comentarios que yo leí de ustedes, para que ustedes vean que si yo leo los comentarios, muchos de los comentarios dicen, decían las personas que, que lo conocen a él, conocen el carro, pero él dice que está stock. Pero. Dónde tú dejas el sistema de gasolina que él tiene, donde tú dejas la FuelTech. ¿Toc? es una una computadora lo mismo. La, la, la dinámica ha cambiado tanto desde de, en la cuestión de la fiebre, bro. El que hoy stock es eh, ah, eh, este. El motor no está abierto. Eh, eh, no, bro, porque hasta hasta el motor está abierto. Ah, que usé piezas de otro carro. Stock. <laughs> eh, eh, por ti las tapas no está stock ah que el trote es 90 milímetros no está stock eh, oye no está stock ah mira compré un motor de John que le hice dos o tres cositas y lo tiré ahí tiene su ocre por fuera y eso es una cosa ah, a bueno. decir no papi yo estoy stock completo oye, todo el mundo que brega con 3.8 sabe que un motor 3.8 stock tú lo tiras un Mitsubishi ahí y oye y eso es lo más morrocoyo del mundo eso, a menos que tú le hagas un flash, eso no corre. Oye, tú le haces un flash nada más de comprado de Junker, puesto ahí y los retuneas, despiertan grandemente, pero tirado allí y puesto ahí, oye, eso es un morrocoyo, es un motor de, de guagua. Sí, como, como lo que hablamos detrás de, de cámara, estos son motores económicos. Sí, son es un motor de guagua, Es un motor que eso se hizo para pa, bajar pa al bote. Oye, eh, son 3.8, bro. es un motor gigantesco. Pero como, como digo, como se dice una cosa, como digo una cosa, ¿verdad? Yo, o sea, repitiendo lo que los comentarios decían, por otro lado, también utilizo la analogía y la lógica que él me dice. Y ahí es cuando yo se la doy a él. Cuando tú tienes un motor, o sea, cuando tú tienes un contrincante de la magnitud de onda, que ya es un gallo probado, por decirlo exacto, de alguna manera. Exacto. Ya nosotros sabemos que es la que es la onda. Yo se la doy a él cuando él dice. Que para estos motores no hace muchas piezas, sin embargo, Honda. Bueno, seamos honestos: Honda, abi, tú vas donde quieras ah, bueno, y consigues sí. lo que sea. Por un Honda. Eso sí, es, el, es el problema de siempre de los Mitsubishi. Que pues el, el marketing de los Mitsubishi no es tan amplio. Y, y una compañía, por decir un nombre, es ellos, no van a hacer nada para, uh -huh. para, para Mitsubishi. Ellos hicieron una araña para Evo, pues lo vemos un carro bastante popular, pero. Ellos No se van a meter en el marketing que, que 10 mil, 15 mil, 40 mil personas te van a comprar piezas y más nada. Y ellos, yo... ellos buscan clientes de millones de, 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 de eh, millones de compras. Tú sabes o cuántos mil ondas le han comprado Intake a, a Skunk, millones. Uh, tú Lo que te explico ahorita es que mañana hace un Intake para un Técnica no los va a vender porque sabe que el PVC te cuesta 19,95 en Hondipo. Da lo mismo. Pues Skun no le interesa hacer piezas uh -huh. patentes. De que si sí hay piezas y de que si sí hay piezas para 3.8, hay muchas piezas para 3.8 que son caras, como todo RD cuesta, el Research and development, cuesta. Te, mira, hay que montar esto, vamos a botarlo. Eh, empezaron con los palos, empezaron que yo tuve este, di, hablé rápido de los palos porque. Entre personas hablamos mucho y llegamos a una idea con los palos, y son los palos que hoy en día pues se usan. Han cambiado una, di una dinámica aquí y allá, pero es lo mismo que yo, prácticamente lo mismo que yo uso en mi carro. Hay bielas, hay pistones. Oye, y yo te digo que hay varios carros de esos que tienen de 900 caballos para arriba. Tú dices, diablo, ¿cómo es? Es por eso, porque se puede. El, no, el motor no es malo. Lo, yo no, no me cojan mala intención. Yo, es un motor... O sea, es un motor bravo. Se de puede, se malo, no ah, es un motor cabroncísimo. Es un motor gigante, como dije. Son, yo digo en forma de vacilón, un motor de, de tro, un motor para jalar el barco, pero es un motor, oye, de 3.8 litros. Oye, y te creo, lo que mencionaste ¿sabes? de descaballaje que hicieron, te creo... Y te voy a dar un dato, que probablemente lo sabe. Eh, hay un 3000 GT que le hicieron ese swap. Y está ahora mismo entre los 900 y los 1000. Oye, a motor de 1000 caballos, sí, con el mezclado, con mucho por ciento. Mira, no te vayas tan lejos. Tú lo que tienes que ver compa la comparativa de un motor de gran National, que es tres y pico litros, motor B6. Se inventó los 80 y con toda la tecnología, un motor de gran nacional hoy en día da 2.500 caballos de fuerza, 2.300 caballos de fuerza. Sí. Es lo que te dije, de aquí a cinco años, un motor de 3.8, que todo, empiece todo el mundo a, a inventar aquí, allá, le monten un turbo. Oye, eso da un montón, eso va a dar un montón. Oye, Corillo, estoy viendo de nuevo, estoy viendo muchos mensajes. Si tú quieres decirnos algo para que nosotros reaccionemos a lo que ustedes están escribiendo, tienen que escribirlo en el super chat, sencillito. En la parte de abajo donde tú escribes, a la parte de al lado, antes de tú enviar el mensaje, te va a salir como un simbolito de dólar y te, como para enviar un mensaje. Tú le das ahí para abrir un pequeño encasillado que dice Super Chat. Le vas a dar el Super Chat y escribe lo que tengas que escribir y ahí nosotros reaccionamos y contestamos lo que tú tengas que decir. Somos 70, somos 70 en el, en el live. Así que Corillo, sigan compartiendo. Somos 70 ahora mismo aquí activos. Vamos a seguir compartiendo para que más personas se conecten. Ok. Ahora bien. Yo se la doy a él también en parte cuando él menciona que. Es que es que es que están. Bueno, yo creo que él. Confundió las palabras al él decir al él decir que a motor. Eh, neck to neck, como dicen, como dicen aquí en, en Estados Unidos, eh, pelo a pelo, como decimos uh -huh. nosotros boricuas, que él se la da, él, él, no, él no le intimida. Oye, y se la doy que no le intimide. Si sí, no. ¿Tú, no tú, está, tú estás seguro de lo que tú tienes, tú estás seguro de tu carro, tú, vamos adelante. Que, como te digo, párate un jet ahí. Vamos, yo estoy seguro del mío, párate un, un F-22 y corremos contra un F-22. Claro, ¿no? oye, y, y, yo se, y yo se la doy cuando él dice que, que, que pelo a pelo, pues él se va el tome y dame con quien sea. Pero, bueno, es que tú tienes que tener, tienes que ser un poquito juicioso. Y él me mencionó detrás de cámara que él obviamente es su primer podcast y, y pues no estaba muy preparado. Pero a mí me gusta ser bien, bien parcial. O sea, a mí me gusta hacer. Me gusta estar entre medio. Dímelo, Juanca, dímelo, Juanca. Saludos a Juanca aquí en el super chat. Juanca está aquí activo en el superchat. Este, Juanca, tienes todo el tiempo del mundo para defenderte. Así que estás aquí activo con el super chat. Me salió, me salió que estás activo. Pues mira, pues es que yo creo que lo mejor que lo hubiera dicho, yo creo que después de la entrevista, o sea, un tiempito después, eh, sí, este, al lado del chat, para los que tienen preguntas, al lado del chat, aquí en la parte del lado donde está el símbolo de dólar, tú le das ahí y activas el super chat. Te va a salir una barrita del super chat. Para los que están preguntándose cómo funciona el super chat, este, pues él, él mencionó que él se va al tomidame con quien sea. Está bien, eso está magnífico. Pero tú te contradices cuando tú dices, no, pero yo me voy con quien sea, pero si me ganan, es por esto y esto y esto y esto. No es más fácil decir, me ganaste, bro. Me ganaste ya. Mira, mano, eso es así, bro. El... Está buena la guagua, está bueno el carro. Yo, yo viro para mi casa, como dicen por ahí, con el rabo entre las patas, a sentarme a analizar qué diablo yo le voy a hacer al carro para coger este tío y darle una partida al frente de todo el mundo. Eso es lo que yo haría. Yo no. Siempre uno va a decir, ah, no, que me pillaste con esto, ¿no? Que de, siempre uno va a poner un tipo a excusar. Uh -huh. este, pero, oye, no es como de que. No lo estoy diciendo que, que él sea la persona, pero mucha gente. Ah, no, me ganaste porque se me explotó una goma y corrí la mitad de la goma con la goma explotada. Si te explotó una goma, alíñate, brother. No seguiste corriendo. Y entonces no quieres volver a correr con el carro, ¿no? Claro. Y sigue hablando mal del carro, ¿no, brother? Cambiaré la goma y el sábado que viene corremos. Entonces, así de fácil, mejora tu carro y corremos. Y es como, yo entiendo que es como la fiesta, es como, como uno superarse a uno mismo. Diablo, este carro me partió, pues vamos a meter mano porque me sacó medio carro, vamos a buscar para pa ganar. Mira, Corillo, les voy a enseñar a ustedes cómo es que funciona el Super Chat. Ustedes están viendo esto aquí. Esta parte de aquí. Cuando tú le das aquí en escribir un mensaje, ahí cuando tú le das a escribir un mensaje, ahí tú puedes escribir el mensaje en el Super Chat. Mira, te va a salir cuando tú envías un Super Chat, le va a salir eh, por cuánto segur, segundo lo quieres, te va a salir que sale... Eh, 50 caracteres le vas a dar o los caracteres que tú quieras darle entonces vas a escribir o sea tú 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 facilito mira se los voy a enseñar usted le dan aquí le dan para el lado entonces ahí te sale cuántos caracteres quieres escribir o sea por cuánto tiempo quieres el super chat sale por cinco minutos vas a, vas a darle aquí y ahí escribes lo que quieras escribir no sé si lo lograron apreciar bien en cámara pero así es que funciona el super chat o si no salgan un momentito vayan a, a aquí mismo en YouTube y busquen cómo es que se usa un super chat y así eh, pues sabrán cómo hacerlo no tienen que darle al super chat y tienes que como les expliqué le das a la barrita así para el lado para saber por cuántos minutos quieres el super chat y entonces, escribe lo que quieras escribir, ¿ok? Ya creo que lo expliqué bastantes veces. Si no, sale un momentito, busca en YouTube cómo se hace y después mira para atrás. O investiga cómo es que se hace el super chat. <laughs> pues mira, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué nos quedamos? ¿Qué me tienen aquí? Está, el chat está encendido, ¿ya? Estamos aquí encendido, bajó a 64 personas. Así que, corillo, compartan, compartan, compartan. Ok, mira, aquí está Juanca, el dueño de... Oye, y, y no es nada en contra, yo estoy hablando de la fiebre en general y todo eso, pero pues, estamos analizando el Claro, estamos lo haciendo que lo que el hombre. Estamos haciendo un análisis. Esto. Ok, aquí Juanca dice: simple, yo soy la motivación de todos estos honderos. Sí. Oye, está, está bien que tú quieras encender la fiebre y ese fue el propósito del de podcast. Uh -huh. La realidad es que ese fue el, el propósito del podcast. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno. De nuevo, lo que estábamos hablando es que cuando tú corres, cuando tú corres con alguien, tú, tú tienes que llevar dos bolsas, dos sacos, como uno dice. Exactamente, para bro, perder, de perder y, de ganar. y para ganar. ¿Verdad? Pero volviendo a donde estábamos, que era lo de los comentarios que las personas decían, eh, que, que, mano. El carro de él dice que está fábrica, pero tiene FuelTech, tiene seteo de gasolina, tiene seteo de esto, tiene seteo de esto otro. Es volver bueno, lo mismo, es. ¿Cómo tú coges el concepto de, de fábrica? ¿Sabes? Hay gente que entienden de que motor de fábrica en montar un motor, lo cogí en un junker y lo puse ahí, le puse los cuatro puntos y ya. Y otra gente entiende que un motor es sin abril. abril. Y yo tengo entendido el carro de él el mismo lo dice, creo que en el podcast, que le puso bielas de 3.5, que son unas bielitas más gordas para que aguante cuando le pone, pues, cuando le pone, cambia la gasolina, que eso es lo que, pues, la, como uno dice, la receta que se le hace a, lo, a, lo, a, lo, a los motores. eso pero, oye, es como todo. Trotercito aquí, que son un bajante, que se si va, Hay que buscarle performance por todos lados. ¿sabes? Tú vas a buscarle, oye, si darle dos marronazos por encima al balcón, él te da 15 caballos, créeme que yo lo voy a dar dos marronazos por encima al, al balcón. Claro, claro. ¿Cuál es? ¿Qué es el, 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 el concepto tuyo de fábrica o no fábrica? Pues está en la persona. Exacto, exacto. Oye, no, y, y que. By the way, de nuevo, el propósito de ese contenido era para aprender la fiebre, mm -hmm. para curarnos. Oye. Y al final del día, esto, oye, yo quiero dejar esto bien claro. Esto aquí, de nuevo, lo dije desde un principio, lo vuelvo a repetir. Esto no es nada personal. ¿Sabes? Juan Caspana, me cae súper bien. Todo ese corrido de allá se me trataron súper bien. Nos llevamos súper a fuego todo el mundo. Ese, eh, o sea, es algo distinto, como él mencionó, es algo Oye, es lo, lo que hay que hacer, bro. El, 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 como... Es un concepto <laughs> distinto. Yo simplemente, es que ustedes piensan y creen que, que esto, esto que yo estoy diciendo viene de mí. Y no, esto no sale de mí. Esto viene de los comentarios. O sea, yo estoy repitiendo lo que los comentarios. O sea, yo estoy aprovechando para... Para contestar los comentarios y, y traerla a la mesa y plantear sobre la mesa los comentarios. Oye, no, exactamente, brother. Y, y mira, este, ojalá ahí para allá arriba se encienda eso bien brutal y, y, y que monte, oye, en todos lados, que se monten muchos más 3.8 de eso, porque yo entiendo que es un motor que, uh -huh. oye, que, que, que progresivamente va a dar. Y ya hay un motor de eso que da mil caballos de dólares a motor. Oye, ¿por qué no, por qué no seguir bregando esa plataforma? Yo entiendo que el concepto de que ah es que no queremos meterle chavo o que es económico y tan pronto te dice una pieza cuesta 40 dólares, ah, pues yo me quedé ahí. Mano, bueno, ojalá, 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 ojalá. Hubieran 30 carros de eso uh -huh. en la fiebre. Uh -huh. Para batallar contra todos los ondas. Claro. Tú sabes. Sí, porque es que es lo mismo. O sea, de nuevo, ahí es cuando uno entra. Ahí es cuando entra el... el... El concepto de ser parcial, estar en el medio, uh -huh. no tirarle a uno ni defender al otro. ¿Entiendes? Ahí es cuando entra eso. Son demasiados de lo, los honderos que hay ahora mismo, allá afuera. Y la realidad es que, de la misma manera que muchos de ustedes piensan que quizás están metiendo excusas, o que, oh no, pero él no, está, él no está de fábrica nada porque tiene computadora, tiene gasolina, tiene esto, tiene lo otro. Y, pero de la misma manera que cuando, por ejemplo, yo subí un video donde él sale partiendo a dos o tres ondas eh, con par de, par de cositas hechas y nitroso. ¿Y qué me rompieron a decir los honderos a mí? Porque oye, Mira, como se dice una cosa, también se dice la otra. ¿Qué me empezaron a decir a mí los honderos? Me empezaron a decir, ah, pero Chacho, así cualquiera. Así con este con gasolina, este, nitro, whatever. Así. Pero, papi, ¿qué pasa? Pues lo mismo, cuando, oye. Cu cuando, cuando, él, cuando a él se la dan, entonces él tiene que coger todos los cantazos que todo el mundo, se, que todo el mundo le da. Pero oye, cuando él le se la da, a alguien ojalá más, pues no. Ojalá, ¿no, tú sabes, esto se la doy a él. Ojalá. Uno pudiera andar en un carro de 10 segundos en la calle. Él tiene un carro de 10 segundos, tú sabes, es un carro de 10 segundos y él lo usa en la calle y va de aquí a allá y chilla goma en todas las esquinas y ojalá, y, 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 y volvemos a lo mismo, ojalá uh -huh. hubieran 40 Mitsubishi más así. Ojalá, exacto. Ojalá, exacto. Eh, eh, no todo el tiempo. Mira, una anécdota de, de una gente que, eh, para que tú entiendas el concepto de lo que es el stock, algo que yo, yo encontré que en, mira, bro, tienen esta gente, piden unas... Hondero, un una civil prestada, tiene para pesa al frente, jueza, pa papá, pa, van y compran un motor en un junker lo tiran allí, pum, pam, pum, pam, pum, pues le hacen sus cositas de afuera, que si una arañita de tipo S o lo que sea, este un headercito eh, de esos eh, que, que dan dos o tres power, y no, pero está completamente de fábrica, las hartan de nitrometano. Ajaltaron de dinetrometano. Le dieron un pase, todo el ¿Qué? mundo celebrando. Nosotros somos los macaracachimbas somos los bravos, nosotros somos los cheches de la película, que sí, si lo otro. Esta es mi opinión, mi opinión. No quiero que nadie. Tú no eras ni nadie, bro. ¿Quién es el bravo de la película? ¿Tú sabes quién es el bravo de la película? El ingeniero de, 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 la, de la onda, que hizo un motor cabrón, uh -huh. que hizo un motor de tres pares de cojones. Y el túnel. Cogió y no apretó la tecla de que las velas salieran para afuera. Uh -huh. Tú puedes apretar cuatro tornillos, tú, tú no eres el bravo de la película. No, definitivamente no. Tú sabes, porque tú cogiste una guagua que está probada que hace 60 pies que hizo con pues, una caja, un chasis de, de, de correr. Le montaste un motor de fábrica, apretaste cuatro tornillos y el túnel hizo tu magia y la gasolina. Mira, aquí tenemos a, a Jean o Jan Barbero, papi, mala mía, si lo estoy diciendo mal. Pero mira, que él, tiene, él, él dice aquí, con un motor de fábrica se puede correr mezclado al 50 y 50 de nitro. No sé si es una pregunta o un comentario. Sí se pero, puede correr. Pero, pero, pero... tiene que cambiar los inyectores porque el volumen de gasolina tienes que usar mucho más volumen, triplicar y triplicar el volumen que usa de fábrica. Pero si tú compras un motor mañana de que lo tiras ahí, le pones seis inyectores, le ponen una buena bomba y lo y, y no puedes y, meter y, nitratano. Y, y ese mito de que, de que dicen que cuando tú quieres correr gasolina racing, que así le llaman gasolina racing, no pueden llamarlo como C85, no pueden llamarlo como 50-50. No, la gente dice racing para dejar usar un término más general. Sí, madre, ese madre. Es el mito que dicen de que si tú haces eso tienes que cambiar las líneas de, de, de Man, combustible. Mano. ¿Eso es cierto o es mentira? Bueno, eso, eso es bueno. Volvemos a lo mismo. Si tú vas a usar el carro de aquí a tres años con gasolina racing, la, la, las líneas de fábrica de goma se te van a dañar. Pero si tú lo vas a hacer de vez en cuando y es un carro moderno, oye, hasta con gasolina de pompa. Si tú tienes un carro del 97, tenemos de un Mitsubishi, y, y estamos aquí en el 2024. Créeme que por algún lado va a tener una línea podría. Uh -huh. <laughs> no es que no es por la gasolina o, o eso, pero. Pero vamos, vamos a seguir aquí analizando la el podcast que llevamos. Ya llevamos una hora, aunque tú no lo creas, ya. llevamos una hora y apenas vamos por seis minutos de. Así que vamos a seguir dándole ahí pa, y vamos a parar nada más en la, las verdaderas controversias. ¿Qué tú estás diciendo allá atrás? A mí no me intimida un nitroso. ¿Qué tiene que decir el público? <laughs> Ey, tenemos público no, ahí, by the way. público, tenemos público. Usar, tenemos público. Claro, y ellos. Sí, no usar agua ese no corillo de allá. Literal, ellos saben que. Para fuego si, ese corillo. Me trataron súper bien allá. Yo caso una carrera por dinero y el carro es nitroso. Ellos van a bajar a poner su dinero en Mitsubishi. Ellos lo saben. Bueno, depende. ¿Qué dice el público? No, ¿Qué no, dice no, el público? Si no conocemos a la persona, vamos a poner los chavos contigo porque te conocemos. Hay alguien del público que dice que si no conozco a la persona, voy a poner los chavos eh, sobre ti. Bueno, vamos a, vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo. <risa> <risa> Oye, de nuevo. Si ustedes quieren pensar que yo soy, yo soy que está tirando y qué sé yo, ahí ustedes pueden ver en el mismo video que los del mismo. Oye, esto es parte de la cultura. No piensen que esto es personal. Era, era, este sí. lado. Oye, esto es parte de la gente. Y aunque ustedes no lo crean, si ustedes separan lo que, lo que su corazón le está diciendo ahora mismo a ustedes, ah, le está tirando la mala, papi. Separa eso eh, y usa la razón. ¿Eh? Esto está ayudando a que la fiebre. Se encienda de nuevo y probablemente gente que no salgan con sus carros salgan de nuevo, gracias a este PANA. Ustedes tienen que agradecerle en parte a este bro. PANA que ustedes, que probablemente ustedes ese proyecto estaban comiendo mierda para terminarlo. Tal vez gracias a este PANA, lo, ya el proyecto salió o lo van a sacar más a, antes de lo, de, de lo esperado. Oye, bro, le, 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 si le, le abre los, los ojos a todo el mundo porque ven un Mitsubishi allá arriba el tengo el viejo mío tiene un Técnica ahí y un motorcito de eso en Junker, coño, ¿quién es el túnel? Ah, mira, yo voy que te lo tunea. Claro. Y, oye, oye te... y, y se despierta, la idea es esta, la idea de que, de que, aparte de que el hombre es controversial, claro, hay que claro. decirlo, pero no, bro, es, es cuestión de despertar la... Como te dijo ahorita, ojalá hubiera un escuadrón de, de Misubiche allá arriba y, y, y para pa batallar con, con todos los honditas. To claro. Para que digan, diablo, bro, ¿de dónde salieron todos estos misubicheros? Y separen, separen, separen las emociones de, de, de la razón. O sea, usen la lógica un poco. Ustedes, todos los que, todos ustedes, desde de, 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 de los fiebrú, los tuneadores, eh. La gente que le gusta correr en la calle, la gente que le gusta correr en la pista, la gente que quiere montar carro, que, que todavía no han montado carro. Usted, usted, al final del día, ustedes son los que salen ganando aquí. El tuneador se ve beneficiado porque más personas van a querer Exacto. montar estos motorcitos o van a querer terminar sus motores Honda y necesitan un tuneador. Eso siempre, eso siempre. Un tuneador es la pieza clave. Los Fiebru van a tener más contenido que consumir y más acción. Uh -huh. Y si eres Fiebru de calle, lo respeto, no es lo mío, pero lo respeto. Yo entiendo que hay sitios para hacerle esto. Oye, te vas a curar, vas a tener contenido ahí como loco. Y los choferes y corredores, oye, si tú eres de los que te gusta correr con chavos en la mesa, vas a ganar el papi por todos lados. Porque sí, por todos lados, porque puede que la, apueste, se abre la dinámica por todos lados. Puede claro. que le apuestes un ching a este, un ching a este otro. Puede que. Saludos a Cedric, saludos, Cedric, en el super chat. Puedes puede que tú le apuestes a este, perdiste con este, pero mira, le apostaste a este otro. Ganaste con el otro, quizás te con este, quizás te con el otro. Oye, Corillo, y de nuevo con el super chat. Sí, está chévere y todo que ustedes ya estén más o menos sabiendo cómo utilizar el super chat. Pero recuerden, no es nada más enviar lo que vas a enviar, eh, o sea, eh, monetariamente. Aprovecha que ahí mismo te da la opción de tu escribir un mensaje un, en el chat y puedes utilizarlo. Los otros mensajes no me salen porque están filtrados. Los de a principio los estaba leyendo. Pero son demasiados, están demasiados ahí, back to back, back to back. Eso estamos leyendo nada más, principalmente los del Super Chat, ¿ok? Quiero dejar eso bien claro. Ok, vamos a seguir viendo el contenido. No. Recuerden que todos salen ganando al final de esto. No existe publicidad mala o publicidad buena. Publicidad, publicidad. Mira, Yo digo en verdad que usted va a poner los chavos hacia mí si yo les digo a ustedes que mi carro yo lo voy a correr a Nitro 50. Yo pongo que mi carro va a correr a Nitro 50, y bicho, están garantizados en mi lado. Ok. Nitro 50. Y ahora más, que este año vinimos apretando, que podemos subir porcentajes. So. Está bien, pero no me está Oye, no me, estás conte, no me estás contestando la pregunta de quiénes son los carros que tú has corrido que, que han sido liga para ti. Liga, pues mira, te puedo decir, hay un Supra. ¿Un Supra qué? ¿MK5 o MK4? Pues. ¿El nuevo o el viejo? El nuevo. El nuevo. Nunca he corrido con uno viejo, pero el nuevo. Este. Me he corrido con mi GTI que también. Ok. Tú has visto Supra de los Nuevo Correr. Tú has visto lo que ellos dan. No sé si viste el video donde sale corriendo con el Supra. Sí, y la realidad es que guste a quien no le guste, duela a quien le duela. Partió. O sea, se lo llevó. El Supra por poco lo alcanza, pero aquí no se gana por poco, por mucho. Oye, that, se gana way? y o sea, gana. Mucho. ¿En qué tú entiendes que se benefició el 3.8? ¿O falló el Supra? El del Supra, bro, el... Mano, bueno, yo te soy bien sincero. Launch control, dos pelotes de goma, hago un burnout, tres pares de cojones antes de arrancar, oye, y le voto y... Pero si mete goma, eh, pongámosle goma semi o slick, pues... No, el lead, ya, no, no tiene ya, que ya montarle el Ya no se te va de calle. Ya no se te calle. No, por eso, no tiene que montarle el lit, Tú le puedes montar una tras Ok. Es una dinámica yo entiendo y he probado una tras radial trabaja mucho mejor que una slick en una superficie que no está preparada en la okay. calle una slick, ah, que este es el spot que todo el mundo corre que ya tiene robert en, en la superficie pues una slick. pero en cualquier esquina por ahí vamos parando ahí una tras radial una tras radial yo te, so cojo, te monto dos tras radiales al supra le hago un launch control al supra y que yo parezo ahí y le bote tú crees que la historia hubiese sido distinta sí. si el supravicimiento. Se tiene que ir por y para abajo. ¿no? Entonces, ¿en qué se benefició el 3.8 en tu opinión en ese caso? Que el carro no salió bien. No salió con la fuerza que se supone que salga. Ok, vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguir. Me las he... Porque si no nos quedamos quietos la noche. Vale, tío, pero me han <laughs> hecho buena carrera. Han habido. Él menciona la GTI. La GTI, en verdad, para mí, eh, es como que, para mí, la GTI, esto es mi opinión, de nuevo. Respeto a todos los que tengan GTI eh, pero para mí la GTI no entra en ninguna conversación relevante a la hora de tu Guayay eh, en la raya. Creo que, creo que la, la, la Volkswagen nada más conocida por lo menos hoy por hoy por lo, por lo las Golf R, la y, -R ¿eh? y las Golf R tampoco como que están haciendo nada tan bueno. Lo mismo, tú vas a encontrar muchos de 12 segundos como bien poco de 11 tiene un carro de 10 segundos serie Nitrosa, que yo a pompa, me hacen unas carreras espectaculares, que eso, en realidad, eso es lo que a mí me satisface. Una carrera fair, como le dicen acá. Este... BM, bueno, BM, ¿Los tienes de hijo? Sí. Ahora, sí, obviamente... ¿Qué BM? los gm m M3, M4, ¿Los eso. nuevos? No, los, los nuevos no, los viejitos. ¿Cuál yo es viejo? No, yo quise, yo quise que aclaremos eso. A pesar de que en los clips no se aclaró nunca... Pero, pues, parte de la controversia, parte de lo que, ¿verdad? Para encender eso. Yo sé que ustedes se agitaron en los comentarios, pero, este, los G-Airs los, los, los no. No, no ¿son, un G-Airs, eso, eso, eso es otra cosa, bro. Los G-Airs esto... están, están volados, están volados. O sea, esos es carros. Pues, no lo mismo, lo mismo que te estaba diciendo del Supra. Eh, launch Control, dos o tres bolts on, dos buenas gomas, oye, esos carros en la calle no los coge nadie. Un carro bro? de nueve segundos. Eso no lo coge nadie, bro. Eso está brutal. O seis viendo? ¿del 90? 2002, no, 2015 para abajo, digo yo. No okay. me meten las cabras. Los veo por ahí, a pompa, los veo por ahí por el highway. Incluso hace. El año pasado me encontré una, un Mercedes GT. Mm -hmm. Ese video yo lo tengo. Y se me paró al lado y. Me sacó una caja, nada más. Y estaba bien sorprendido. Yo andaba a pompa, literal, yo venía para acá. Yo vi ese video. Ese video no creo que lo haya subido yo. Él me lo envió porque nosotros tenemos. Eh, hemos hablado, ya me, me enseñó el video y, y es verdad Se fueron ahí ese el, el Mercedes este que es el más caro de todo sí. Que viene uno que es AMG el, el que es famoso el GTR ese uh -huh. Y se fueron ahí el el Tomidame, un carro exótico Y se fue el Tomidame Vamos a seguir viendo Sí, sí la, la, Anótenlo, el peligro de las excusas la, la clave es decir cuando estás a pompa o cuando no estás sí, a pompa. Sí, cuando yo estoy a pompa y pierdo no me siento mal. No me siento mal porque sé que tengo más balas, ¿me entiendes? Uh -huh. No es igual que, que alguien nitroso o alguien turbo que tiene que subir libra y es un peligro para ellos. Yo no, yo cambio gasolina y tengo más y los partos ellos saben. Ellos saben. Ver, ah. mira. <risa> <risa> mira, háblame, entonces háblame de las pérdidas. Sí, no, Las de veces la... que te han partido. Sí, me han partido, hecho hecho carro, meramente. Mencióname, me ¿qué carro te han partido? Chaco. Una Trago roja. Ok, traducción: Trahawk. eso es la La, la Jeep, Jeep, la La Jeep. SRT-8. Trahawk. La famosa, esa que a usted le gusta cómo suena. La, la que hacen el, el sonidito como si estuvieran gritando. Uh -huh. Ok. Sí, andaban para la gente adentro, me partió. Con cuatro adentro. Con cuatro adentro, ah. es verdad. Me partió un Mercedes hace poco. Es un S3 2021 S. Me partió, me partió una GTI. Esa guaguita yo no sé qué tiene, pero yo sé que andaba a gasolina, porque desde cuando llegamos al parking la del lecho. Pero te estás contradiciendo porque acabaste de decir que tú tienes la GTI de iva o sea, No es hate. Por ello. <laughs> yo quise aclarar. O sea, si fuera hate, yo me paro como ustedes. Yo me paro detrás de un teclado y me pongo a decir todo lo que quiero decir. Hate. Yo le dije corriendo, a corriendo. Yo le dije a él frente a frente, ok, dijiste una cosa en una, pero después dijiste otra. Eso no es hate, Vamos a aclarar, porque si hay alguien que está inundado de hate, soy yo. Yo sé que ustedes a cada rato tiran la lado de ustedes, dicen lo que tienen que decir. Oye, y se respeta. Yo lo respeto a ustedes, yo respeto todo lo que ustedes tengan que decir. Yo respeto su opinión, porque al final del día su opinión no es la verdad absoluta, porque tampoco la verdad absoluta la tengo yo. Estamos opinando, y por eso yo quise corregir para que no se malinterprete nada y para que todos estemos en la misma página, ok. Porque anteriormente se mencionó que las GTI están de hija, pero después se dice que las GTI le dan buena carrera. o hubo una que lo partió, oye, y, y, y está ahí. O sea, es sensato decir que, pues, por el tiempo exactamente, no, en no, vas a aprender. Oye, y es como de como me gustaría saber cómo, cómo él andaba cuando la GTI le, le ganó. Si él andaba con pues con Nitro Fitti o si claro. andaba con, con Pompa o bueno, algo, porque oye, él tiene un carro de 10 segundos. Claro. Y una GTI de que le haga una carrera a un carro de 10 segundos por ahí, oye, son bien escasas. Sí, sí. Bien escasas, que esa guagua tiene que ser una guagua. Sí, tiene que tenerla una, ahí. Una guagua, bravo. Yo me atrevo a decir que probablemente puede que esté tiene que tener de todo un poco, muchachos. El día, porque esa GTI, por lo general, cuando están sin tocar internamente, se quitan hasta cierto punto. O si no, te rompen. No pasan de ahí. Vamos a viendo. Por ello, ya saben, utilicen el super chat. En el super chat, vamos a estar leyendo sus mensajes en el super chat. Por ello, yo sé que hay una sección donde te dice a ti cuánto dinero quieres enviar, pero también te sale la opción. Así que mira bien, antes de tu enviar lo que sea que quieres enviar. Analiza bien y lee, por, feo, por favor, con de lectura. Esto es eh, español 101, eh, inglés 101. Lee, lee antes de tú hacer lo que vayas a hacer. Entonces vas a, vas a encontrar en una parte que te dice para escribir un mensaje y cuánto tú quieres que dure el mensaje, tu pregunta, tu opinión o lo que sea. Así que lee, por favor, antes de para que sepas lo que estás haciendo y no pierdes tu dinero. ¿Ok? Vamos a seguir viendo o sea pero no esa esa oh, no esa no esa no esa porque está esa buena. es la GTI aquellas son GTI pues de verdad no porque si Will trae en la cara verdad o no yo no sé yo no dime. tengo mucho conocimiento de esa ¿Tú guagua tú tienes que saber tus rivales ah yo me les paro al lado y los parto y subo la música y sigo pagas pero estos <laughs> son güey, bien caros los carros así carros este bien podcast. caros este el BMW el, el G80 ese carro me partió son, si venimos a ver carros de miles de dólares, falta, 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 ¿Y ¿Y dice el público, que partido, dice, dice, falta. El, dice el ah, público sí, está, falta. tú quieres que lo mencione. Mira, él me partió una guagua una vez que salió del Dino Ajá. a M5 y pasó por la fiebre y la bajó de la traila y yo me le paré al lado y me partió una qué? que andaba M5 y yo a pompa. Ahí entra de nuevo el factor te metiste de presentado y cogiste un pastazo. <laughs> oye, pero lo bueno, lo bueno, lo para defender un poco no, el pana, no, no, para defender te... un poco el pana. Lo bueno es que él, él menciona que, que en múltiples ocasiones que la ha pasado de presentado. No, pues eso, sí, no, no tiene nada. Bueno, pues, pongo pues, lo mismo yo, pues yo sé que él lo aclara después, más adelante, pero ya lo, me partió. tiro para casa o, hey, bro, el tremenda carrera. No te me escape el sábado que viene, que vengo ready. Oye, caso una carrera, ahí al momento caso una carrera. Pa, pa. Y yo vengo con todas las balas La cuestión es que spoiler alert, lo vamos a chequear ahora mismo. De nuevo, spoiler alert. Él menciona que el tipo se fumó y más nunca se supo del show. Como que no tuvo chance pa, 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 pa pa vergársela, vergársela. Pa para... Para vamos, vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo. Es que no es una excusa, es, es la realidad. ¿Entiendes? Hasta era? el sol de hoy, hasta el sol de hoy, ese hombre no ha aparecido por ningún lado. Aquella guagua así se espuma. ¿Pero qué guagua era? Una IG de Típico. AM5. Típico. Sí. ¿Al motor? Al motor. Ay, ahí está mi reacción, porque de nuevo, ahí entramos de nuevo a lo que se habló de que es eh, al motor versus al motor, pues fue una carrera al motor. Pues, pero como él dice, eh, la IG estaba gasolina, M5, y él no. Vamos a seguir viendo. Y a mí, yo no me siento mal que me parta. ¿Tú sabes por qué no me siento mal? Porque de mil una, ¿me entiendes? Es como cosquilla. No, ¿Y acabaste de decir como, como cinco diferentes? O, obviamente, porque no, <laughs> yo no soy el más rápido. Yo lo que quiero decir aquí es que mi carro es a motor. A motor. Uh -huh. Yo considero que yo soy el más rápido. Te voy a defender. Ok. Cuando tú haces un, un statement de esa magnitud, yo creo que ahí es donde, ahí donde fue donde más chinche le cayó. Por lo menos en, en, en mi plataforma, en los comentarios que yo pude leer. Ahí fue donde más chinche le Mira, no, oye, él está seguro de lo de él y va a lo de él. Claro, claro. Va a lo, va a lo de él, tú sabes. El carro, yo hubiese dicho, mira, mi carro está bravo. Mi carro está bravo en la Está bien duro y no, no tengo miedo de pararme con 15. Eso lo es. Sí. Yo creo que eso fue lo más que echaba que sí. aquí. Como que, como que pinchó un nervio en las sí. demás personas. Créeme que, que yo no sé cómo cojan la fiebre ahí arriba y eso, pero tú haces un statement así, créeme que, que en otros lugares lo cogen bien personal y créeme que te arman un carro de canto en una semana y te invitan a correr. claro oye Piden y... una caja prestada, piden un motor prestado, dos lí este, Los altan de nitrometano y párate al lado que vamos a correr porque tú dices que tú eres el mejor. Oye, con lo, y, con, <laughs> y con lo sensible que estamos hoy día, que no es Oye, hermano, en un ratito aquí nosotros opinando, de nuevo, opinando, diciendo lo que pensamos, analizando la entrevista, ya, ya, o sea, el podcast ya en, en, en fría, eh, ya con prácticamente una semana de haber salido, mm -hmm. ya analizándolo. Yo vi, yo vi ahí rapidito un par de mensajes, gente, sí. hablando, ah, pero que... No sigas justificando de que, pues, oye, es que aquí nadie se está justificando, yo estoy tratando de ser lo más parcial posible, yo estoy tratando de, de, de mantenerme en el medio, de decir las fallas y las ganancias. Y pues, yo puedo entender los comentarios de las demás personas cuando mandaron fuego, porque cuando tú haces un statement diciendo que tú eres el más rápido, pues, las personas te van a caer encima. Recuerda que el que está haciendo comentarios no soy yo. Oye, y es válido, tú puedes decir lo que tú quieras. Tú estás libre de decir lo que a ti te plazca. Y si tú quieres este encender la fiebre, y ese es tu propósito, pues oye. Oye, no, le encendió, y le encendió. Claro, y ese es el, ese es el, punto, <laughs> es el punto de todo, de todo esto. Eso. Pero de nuevo, cuando tú haces un statement de esa magnitud, pues... Pero es menos. ¿Okay? Vamos a Para siguiendo. que la gente aquí en los comentarios no piensen que a le estoy tirando o el público le está tirando. El público no le está tirando. Es que estamos en la casa de los honderos haciendo un video de mi subichero. Y quiero dejar bien claro que lo el público, quiero dejarlo bien claro de nuevo, el público no le está tirando para nada. ¿Verdad, público? No, 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 no. no, no. Para defenderlo... Todos tienen que hacer para que tú lo sepas. <risa> <risa> Hasta un tercio <laughs> lo hay atrás, güey. Un tercio Un eso, eso es verdad, by the way. Oye, pero para defenderte, quiero dejar bien claro que estamos hablando de que es fiebre de calle. No, calle. Es de pista, no es de pista, no quiero que vengan a salirme, oh, yo tengo un carro full chassis que, que, que te lo voy a partir con un 2JZ que tiene el DH por dentro metido. ¿Sabe? No quiero que me salga uno que tenga, que esté bajando 7 segundos, un cajo 10 segundos, ¿qué pasa? ¿Qué vaya, güey? Lo dejé claro en el contenido, en el podcast, lo dejé claro. Con todo y eso, es que las personas tienen problemas de comprensión de lectura y, pro y problemas de auditivo lo dejé bien claro y con todo y eso vienen y me salen a mí ah oh, le voy a echar la de la de la de frustrated eg es, no. un, ca es un carro de, de oye el, volvemos a lo mismo tú sabes hay que hay que ser realista y, y, y el carro de él entiendo que está entre oye un carro entre 10 3 a 15 por ahí vamos a correr con carros que bueno, número. Más o menos, ¿sí? eh, no nos podemos ir a velar la Huira con un carro de 12 segundos o tampoco traerle al hombre. Ah, diablo, tú te crees en el, 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 el Toreto de aquí en Macaracachimba. Ah, pues como tú, como, como tú mismo aclaraste, va, va a entrar un, un trailer y saca un GTR con cuatro en con una sola butaca. Oye, brother, tampoco no, podemos hacer así. ¿sabes? Hay que ser parciales. Y con el, el hombre anda por ahí en el carro para arriba, bachillando, o o curándose Pues vamos a traernos un carro de su misma calibre y, ah, bueno, un Civicito, el mismo hotel Cereza que tiene ese motor de serie K, que sería buena carrera. Oye, oye, así, tampoco vengas con un dráter o un fonical o, o, o querer el que, que él quiera correr con carros de 12 y 13 segundos tampoco porque, ah, porque quiero correr contigo. Sí, sí, sí. Tú sabes, hay que ser realista. Y yo creo que la mayoría de las ocasiones, cuando él menciona que él ha corrido con carros serie K, que y no le intimidan. Yo creo que la mayoría de esos carros Serie K y Nitroso encajan en esa categoría, la categoría de, de los, los que bajan más o menos el mismo tiempo. Sí. Está más o menos. Ahí a la son parte carros, de... yo entiendo que son carros, carros parejos con él. Exacto. Ahí la diferencia es pues, el driver, cómo seguía el carro, las condiciones que seguía, dónde seguía. Y pues son un montón de factores que van a definir la carrera. No, y lo que me da risa es que muchas de las personas también en los comentarios me viene no es que esto es lo típico, esto nunca falla. Me vienen a afrontear a mí como si el carro 3.8 fuese mío <laughs> o, o como si yo tuviera conexión directa con él, que, que la tengo, pero con todo y eso tú no puedes suponer sí, que estás que, en si el yo medio, tengo, tú estás en yo, medio. Exacto, yo soy mediador, tú no puedes eh, tú no puedes hacerme entender a mí como que ah, este, llégale, este mensaje. Yo no soy un mensajero tuyo, eso es lo primero. Pero lo, y lo segundo es que las personas cogen y me vienen a frontear a mí con carros que ni siquiera son de ellos. Ah, no. O sea, que te Ah, no yo tengo un pana que te va a coger y te va a, que te va a partir. La sí. típica, la clásica. Vamos a seguir viendo. Te estoy defendiendo. Para que después no digan que no te estoy defendiendo. Sí, porque pienso que tú eres hondero en parte. Yo yo soy de todo ¿Sí? Aclaratoria, no soy hondero. Tengo un <laughs> Honda de Daily, pero no. Mi carro proyecto es un Toyota. Sí, yo soy híbrido. Yo todavía es como la, el, en el podcast con... De los... Claro, pero estamos hablando de calle. Pero si de nos calle, vamos a o, 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 o calle, pues yo digo que son bildear un cacerier, produce Dale produce. un poquito para atrás. Porque de yo decir yo soy el mejor, yo soy el mejor. Yo puedo decir que yo soy mejor que Jordan. Pues si nos vamos... Y mi 253. No, no, si nos vamos stock, obviamente tenemos dos pistones más. ¿A qué decir al motor? Al motor. So, al motor puede ser no, el stock o bildeado. No, pues Bildeau, onda. Onda, gracias, ahora me gracias, gracias. Porque cuando ahora tú. Ahora me tú vas... Cuando tú dices, perdóname que te interrumpa, cuando tú dices, yo estoy bien duro al el motor. El motor no se me paran al lado. Lo dijiste detrás de cámara. Claro, pero te estamos hablando de calle. Pero si no de calle, de calle. Buildiao, o. o. o calle, pues yo digo que son bildeados, un cacería produce, produce caballos. So, al el... so, al motor stock. Uno al lado del otro, el tuyo se lo lleva. Claro. Y hasta Nitroso. Tienes un K serie eh, Stock, Nitroso, tú no me vas a coger. Y garantizado. Oye, atención, todos los dueños de, <laughs> de <K> serie <ríe> stock. <ríe> sin M5, con inyectores de fábrica. No, no tanto así. Yo lo oh. que digo es stock, <laughs> <en cuestión ríe> <toque ríe> Como con pompa, con pompa, con gasolina de pompa. Eh, tiene que ser. ¿Qué más tiene que tener? No, mira, te voy a explicar. Un K-Series Stock Internal puede tener Nitro 50. Oye, la, a mí no me va a coger. No. No, imposible. Tú eres loco. Imposible. Y ahora te voy a explicar algo. Sí, dime. Ajá, baja para Florida. El medio en el Junker Y corren 15. Okay. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Que baje para acá, que baje para acá. Que aquí hay unos cuantos que, que están, chacho, que. que, que... No mandero, hasta, hasta mis está ahí por ahí, están, están esperando. Quieren que, quieren que se dé un viajecito para acá a ver. Ay, oye, y esa buenas, buena, esa es buena, que bajen para acá y que se curen. Bueno, eso se habló allá. Ya eso se habló y, y lo dejamos saber que... Mira, papi, date la vueltita para allá, que es la que hay también. Eh, acá la fiebre también está un poquito encendida, y eso es algo que hablamos en el Posca también. Vamos a seguir viendo que todavía nos quedan 30 sí. minutos. So, ese es el por qué yo me siento de esta manera. ¿me ¿Qué entiendo? tú tienes que decirle en tu defensa cuando te den, vengan a decir a ti que tú necesitas dos cilindros más para ganarle? Eh, que el motor viene así. Montate un J serie y trate de cogerme a ver si me puedes coger. No me vas a que, coger. Es que un J serie, como que. B6. Uh -huh. no, no no, entra, no entra como que a la conversación. Un J serie, un J serie, tú no. Con un J serie tú no vas a coger un, un 3.8. Un J -Serie. J Serie. Ahí, ahí se la tengo que dar. Los J Series no están ahí. No, eso no va pues a no, lo mismo, un J Series no se le ha dado. Los honderos no le han dado el mismo énfasis que los Mitsubishi le han dado un 3.8. Sí, pero no no creo. Uh, bueno, yo te soy bien sincero. Entiendo que un motor de hecho, hecho, que decir, bien hechecito para pa, un motor, está motor, Un motor J Serie bien hecho versus un 3.8 bien hecho. Yo, no, no, yo voy al 3.8 yo sé que un 3.8 da mil caballos a motor. Sí, sí, porque acuérdate que ya, ya, ya el 3.8 comparado a, a, a esta plataforma ya está par de pasos a, a uh -huh. este adelantado. Exactamente, pero fíjate, es lo que te digo. Acuérdate, los 3.8 quieren bregar los 3.8, los boricos, es inventiva por todos lados, tú sabes. Pues como el, yo entiendo que los honderos pues tienen los los lo, lo serie K, los Vegas, este, como que uh -huh. ah, vamos a curarnos con esto en, para no tener que invertir tanto dinero en en research and development para un J Sí, sí, no. ese, yo creo que ese es el problema aquí. Que, Porque no es que un que motor me... malo, no es un motor malo, sí, pero, pues. ¿para qué voy a perder el tiempo si con un K puedo hacerlo? Oye, sí. y que los K que están, los K series están que ni votando los acaban. pero sí, claro. no que, que todas las tiene, tienen Tienen que exterminar todos los K series para que entonces le empiecen a meter enfoque. Es como por, lo, por ejemplo los mismos 3.8, sí. dejaron de producir los 4G63, pues vamos a tratar algo nuevo. Uh -huh. ¿Entiendes? Vamos a seguir viendo. Ok, atención a todos los dueños de cada serie de aquí del norte, Con Conérico, no, espérate, perdón, perdón, New Haven, porque ya no es Conérico, ahora es New Haven, New Haven, Massachusetts, eh, Nueva York. Oye, Corillo, suscríbete si no estás suscrito al canal. Oye, muchos de ustedes, prácticamente un 80% de ustedes que consumen el contenido no se han suscrito al canal, por favor. Salgan un momentito del live, salgan un momentito del streaming y suscríbanse y denle a la campanita para que YouTube le deje saber a ustedes que estamos en vivo. Este es el primer live de muchos que vamos a estar y vamos a estar analizando diferentes podcasts, vamos a estar analizando cosas que estén pasando en el mundo en cuanto al mundo automovilístico. Así que, por favor, es bien importante que te suscribas y que le des a la campanita. Y de nuevo alguna pregunta, tienes algún, no sé, alguna curiosidad, algún comentario. Recuerda escribirme en el super chat. No es difícil de utilizar y te causa problema utilizar el super chat. Sal un momento del live y busca en YouTube cómo usarlo y después regresa de nuevo. Que vamos a estar leyendo su super chat como lo hemos hecho hasta el sol, o sea, hasta ahora. Vamos a ir viendo. New York, New Hampshire, Maryland. Todo oh, en Virginia, es más, está Florida. Atención. Florida. Montar la Florida quién soy yo. <laughs> el pana el pana le está haciendo un llamado a ustedes, a los que sean stock. Y voy para allá. Pero la es adelantó. que no Pucha, ir. Le está haciendo un llamado. El que se quiera guayar, pararse ahí, guayar en la raya. El pana dice que está puesto para todos ustedes. Claro, que no hay sabe, break. Venga, que el motor no hay break con ustedes. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Claro, ellos saben, ellos saben. Es algo que no hay ni que discutirlo, país Hablando de todos esos estados que yo acabé <laughs> de mencionar. La fiebre en realidad, ¿dónde es que está la fiebre de verdad? ¿Dónde está el verdadero calentón? Por lo menos aquí en el, en el norte. Bueno, calentón no es verdadero frío. Pues mira. En el norte, déjame mencionarte los estados y tú me dirás. Digamos, eh, vamos a empezar New York, eh, New Haven. Massachusetts, Maryland, Virginia, Pensilvania, ¿dónde que está la verdadera fiebre? El top. El top. A hecho New Haven. ¿Qué está la verdadera fiebre? ¿Por qué? La, la magnitud, cómo se llena el, el, el tiempo. Yo hice esa pregunta porque yo vi un podcast, pero es en inglés. En inglés es, es un corillo, bueno, no un corillo un curioso porque él tiene su equipo de trabajo. Él, obviamente, el pana está muy más adelantado que yo en esto de los contenidos de YouTube. Eh, son la gente de, de Street Alpha, los, de, los, los del podcast. O Alpha Street, algo así que se llaman ellos. Eh, ellos hicieron un podcast donde, no sé si tú tienes conocimiento, pero en el norte hay un chamaco morenito, el de Drellos que tiene un Audi TTRS. Sí, el, el azul. El, azul, eh. el de allá arriba. Y él dice... Que la fiebre de verdad allá arriba está en New York y que hasta en California hay carros más California y New York hay carros más rápidos que en el mismo Texas. Entonces, al decirle eso, pues yo dije: Pues yo tengo que tomarme el atrevimiento de hacerle esta pregunta. Bueno, sabes que en Nueva que York. Lo que pasa es que ya es otro otro estilo de fiebre. No es estilo de fiebre como estos carritos. Okay. Allá la fiebre. Pero es... siguen corriendo en la calle. No, no, sí, pero que corre, corre en la calle? Allá corren GTR, allá corren uh -huh. la. la... Oye, cogen las la Jeep, las trajo esas y las hacen como los técnicas, bro, en una guagua de 80 mil dólares. Y lo que hacen, le ponen una sola butaca de aquí para atrás tapada, es huesá por todos lados, le ponen una pelota de botella de nitro al lado, más el charger. Eh, oye, esa gente se van al cola. Ahora mismo hay una fiebre brutal que son los, los de Texas que están empezando a subir para el norte con las F-150. ¡Uy! tan dura y eso corre en nueve segundos, ocho segundos, una up es y eso prácticamente los mismos chavos que tú le metes un Starle, este, en la misma fabricación, todo se lo están metiendo a esas picó, bro, y eso da 1600 1700 caballos de fuerza, bro, y es all wheel drive, bro, antes se paran allí, eso un brinco y eso cae en casa el carajo por allá, bro. Sí, sí, yo la he visto. Eh, está brava, está brava la fiebre, es, esa fiebre está bien. Que a propósito, aquí, aquí hay alguien, un creador de contenido que se llama este, Clirus. Él, sí, tiene claro, una, claro. él tiene uno. y sí, sí. Es que ese tipo está pasado. Ese tipo tiene unos proyectos de mal. Vamos a seguir viendo. Llegas a, a una fiebre de Nueva York y no dura tanto como dura en New Haven. En New Haven nosotros nos hemos ido a las 6 de la mañana. El, el sol saliendo y nosotros aburridos de dar pases, carros se rompen, viene la grúa, eso se los verdad, llevan. Es yo sí. las he visto, yo nosotros las he visto lo 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 la lo fiebre. De pero verdad. No se las metió los guardias ni nada. Claro, los guardias nos van a ver bien. Están, a, están aquí, nomás por tu esquina. Ahí, ahí. Exacto. Oye, le, lo mutié y espero que no haya ningún policía viendo, ningún guardia viendo este contenido, ¿ok? He ido a otra fiebre y no tienen mucho spa. No tienen mucho lugar para ir. Se tiraron los guardias y te echabaste. ¿Entiendes? Te tienes que ir, no hay más ningún otro lado. Incluso en y antes era la fiebre y solamente tienes dos spas. Se tiran en un lado. Y van a otro. Cuando llegas al otro, que estás mirando para el otro, tiene lo cual todavía aquí. Porque ellos cuando hacen la querella se quedan un rato ahí. So en New Haven tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis spa. Obviamente, so, no vas a decirlo aquí en cámara porque. Tienen seis spa y es bien difícil que una patrulla pueda manejar la magnitud que hay. Tenemos tiempo de más. Y vaya, se igual... cansan. Y by the way, Corillo, este servidor que está aquí, no estoy eh, invitándolos a que hagan carreras en la calle. Para eso hay pistas. Si ustedes quieren hacerlo, lo dejo a discreción de ustedes. A mí me encanta la calle. Ahí lo dije bien claro. Si sí, no, quiero, quiero, quiero dar ese disclaimer porque, pues, va a pasar sí, cualquier era... estupidez y dice mm, sí, ¡Ah, no, eso es que. No se fue el que le dijo que vayasen para allá. No, no, porque obviamente cada cual elige. No, ahí quise dejar eso bien claro porque como él el mismo dice ¿sabes? cada cual elige somos todos adultos este, no, no, claro, tomamos claro, nuestras claro. decisiones quiero correr la calle ah, quiero hacer un proyecto de pista o oh, quieres tener un carro de calle y usarlo en la pista no no el problema es que cuando uno coge esta es la realidad cuando uno coge dos o tres seguidores eh, sí, la, palabra, la palabra de uno tiene un poquito de, de peso y entonces la gente rápido piensa de que yo si es responsable o quien sea quien sea mm -hmm. que está haciendo la convocatoria aún yo no esté haciéndola es pues responsable de todo esto. Sí. Y no, yo quiero dejar nota aclaratoria, quiero dejarle bien claro a ustedes que yo no estoy invitándolos a ustedes que hagan ese tipo de, de, de carreras. Si ustedes lo quieren hacer, pues mira, eso están ustedes. Y de nuevo, si yo te explico las, las cosas de una manera o de otra, no te estoy tratando como un bruto. No, no, porque el que, que quiera ser bruto, y si estoy repitiendo lo, la misma vaina muchas veces, no es que te estoy tratando de bruto. Ni te estoy diciendo que tú no oyes. Simplemente es que quiero dejar bien claro que yo no estoy de acuerdo con eso, y, ni te estoy diciendo a ti que lo hagas. Lo respeto, pero no te estoy diciendo a ti que lo hagas. Y quiero dejarlo claro para que después no digan que yo fui el que hizo la convocatoria y yo fui el que los sonsaqué a ustedes a que hagan eso. te quieren hacerlo? A mí me encanta la fiebre, yo soy fanático de la fiebre. te quieren hacerlo? Yo lo voy a cubrir igual yo y, vas a, y tal vez vas a decir... Ah, pero lo estás apoyando, ¿no? Yo no estoy apoyándolo, yo simplemente estoy haciendo mi trabajo, porque yo en parte de esto vivo, como tú, como, como muchas otras personas que tal vez creas contenido, por si, ac por si acaso se las olvida a ustedes, yo soy creador de contenido, so este es mi pan, ¿entiendes? Soy yo tengo que cubrir este tipo de cosas, esté bien o esté mal, yo tengo que cubrirlas igual, pero al yo cubrirlas no quiere decir que no sí. la apoyo, ¿eh? ¿ok? Sí. seguir viendo. Elige cómo quiere gastar su chavo. Yo gasto mi chavo en un carro de calle. Y voy a la pista y me curo. Está. Igual disfruto. Voy a los eventos. puedo correr un index, como sea. Pero... a un chimpa. ...de Florida. Aquí. Y yo me medí me con él. En, sí. No está fácil. Este... Pues mira, de verdad. ¿Tú quieres, ¿Tú quieres tu 4G63 que te tire 500 caballos de fuerza? ¿Y tú quieres que un... Un este... ¿no? 70% le echamos esa vez. Y con 50% sacamos... ¿500 cuántos de nuevo? 503. A mí, porque mi primer pase fue hacer la ravisa. Cuando yo llamé a Joel, Joel todavía no tenía la ravisa ready. So yo le dije que cambiara para seis cilindros. Aquí le está explicando por qué porque por, montó el porque montó el 3.8. Él iba a ser primero y para, y para... Sí, estoy brincándolo porque ya estamos un poquito corto de tiempo. Creo que nos excedimos un poquito de más. Pero eh, pueden ir a mi Facebook o aquí mismo en YouTube. Pueden buscar el clip donde él explica. Eh, paso por paso, eh, el por qué escogió el 3.8, eh, pero originalmente le iba a hacer lo que tú tienes. 2.4. 2.4. No se iba a arrepentir, pero. Pues, allá, ah. allá, allá, allá ellos. Cada cual, cada, sí, cual, sí, cual, era cada cual. Compré motor, compré transmisión. Y para montar estos carros, tú tienes que tener conexiones. Porque en realidad no te vas a meter en un hueso y a comprar como tú te metes en un hueso y a comprar piezas con onda. Uh -huh. Tienes que tener conexiones como para comprar ejes bueno. La volanta, el cloche. este, Si no, no tiene la conexión para hacer un crossmember en Crossmol y tienes que buscarla, hay gente que la lo hace, hace, pero es. se quita porque no tiene tanta venta. porque pues todo, eh, invento, todo, bueno, todo invento, digo, por no todo invento. Es, sí, 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 el Honda, todo el mundo tiene Honda, ya eso es como el arroz. So, lo monté de fábrica, literal no tenía nada. Un trotter y la bomba de aceite que nosotros le compramos el piñón, que por lo menos. Una fábrica lo, lo, lo creo, uh -huh. que es más fuerte. Para que ellos duren y un invento en el sedazo, para que este, cojan aceite más, con más, gra más gravedad. Uh -huh. Manda. Unos bajantes dos y media, tubería hasta atrás, un sistema de gasolina para poder cambiar, una FuelTech. ¿Qué tipo de FuelTech? Nosotros le damos con la cuatro y media porque nos da y nos sobra, porque nosotros eliminamos el mibec. Eso es algo que no se usa. So. Cuando dicen eliminamos el MiB, ¿qué significa eso? Mira, lo que pasa es que esto, esto, estos carros trabajan de una forma, es como un... El concepto no es idéntico a un VTEC de onda, pero de cierta revolución en adelante, eh, eh, un caballete que es el que mueve, la, le empuja la válvula, ahí, eh, se activa un pasador este, y pues empuja la válvula un poquito más al entrar más aire, eso, eso se hace para cuestión de pues, economía, cuando tú estás cruceando pues la válvula abre bien poquito y la cuestión, la gente lo que hacen es que los trancan cuando le dicen en pues, mucho tiempo atrás decían lo, 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 los vites el que trancaban el vite, pues ahora pues acá en mi bebé que lo trancan, le ponen unas arandelitas o le ponen eso y pues la válvula está abriendo todo el tiempo, pero hay una controversia de que te da más power, no te da más power, no te da más power porque la válvula va a abrir exactamente como si las activaras con, con, con el selenoide de fábrica, la válvula, porque se habita killer no va a abrir más o menos. Ya tú haces un palo de leva, pues sí, abre la válvula, pero con un palo de fábrica lo que hace es hacer más ruido. Te pones a traquetear el carro y eso, te consume más gasolina. Eso. Yo, yo, todos mis carros que eran de calle, que son mi vez, este yo usaba la válvula y para que sus clientes usaran su carrito y la pasear aquí y allá, Ángel con la novia y la hacer compras, esto y lo otro, pero cuando pisan, después de 3.500, el carro se convierte, como ya. Honda. O o sí, sea, no. cuadro y medio, incluso yo creo que sobra uno. ¿Cómo funciona el MIBEC en estos motores? Ellos funcionan en admisión, en, en admisión, sí, en admisión. Ellos funcionan en admisión cuando, por eso ellos no explotan, cuando ellos activan... Este, no hacen igual que un onda que cambia el sonido. Porque simplemente lo que hacen es que la admisión abre más y coge más gasolina. Y, por y eso en realidad ni se siente. ¿Y por qué se lo eliminaste? Porque da más torque. Te da más torque en cuestión de arranque. O sea, tú te paras en la pista y tú le botas con el Mibe. ¿Qué tú crees de eso? Tienen más, tienen más fuerza. Como lo que te expliqué, entre el túnel y cómo se tunea, no se tunea y eso... Recuerda, si tú tienes el Mi Beg y lo prendes a 4500 revoluciones y tú le botas a tu carro a 3500, tienes mil revoluciones menos que no va a tener el mismo power porque la válvula no está abierta igual. Pero no es porque, ah, volvemos a lo mismo, tiene una magia y corre más o nada más. Lo que pasa es que estás el, el, prácticamente la función que hace después de 3500, 3800, donde lo quiera poner el túnel, ahora la estás haciendo desde cero revoluciones. Ya. ¿Qué es todo. Okay. Desde arriba el, el arranque. Ok, ¿qué, qué es? Me, hablaste, me, me acabaste de dar la historia de lo que hiciste, uh -huh. lo último que me dijiste, ¿eso es lo más reciente que lo has hecho o tiene otras cosas ahora mismo? No, hecha? ahora no, no. este por lo menos se quedó igual, este, pero no, yo le hice upgrade al mío, al mío yo le monté bielas de 3.5, que viene siendo bielas OEM de otro motor y tiene escape y admisión. ¿Cuál le hice pieza OEM de otro motor? Eso sigue cayendo, en, o sea, sigue entrando en la conversación de que es de fábrica. Volvemos a lo mismo. Es como tú, como tú coges el concepto de stock, porque ahora mismo un GTR, motor de GTR, sabes que las bielas, las bielas que traen un motor GTR son semi forjadas y Ponle que de casualidad una biela de GTR le sea la misma de un 3.8 y yo se la puso en un 3.8. Ah, es OEM, viene de fábrica en un Nissan, pero una vía que me aguanta 700 caballos de fuerza. O sea, es que hay que ver por dónde tú usas el término stock. Mucho pasaba mucho con los motores 4G63, los eh, los 10 en los primeros motores, primera generación. Ah, pues mira, vamos a usar la segunda generación, vieja de este, con un pistón de este, o, y viceversa. Son piezas OEM, pero tú abriste el carro. Oye, es más fácil. No, vamos, vamos a mantenerlo lo más fácil: que esto es. Este motor que voy a mencionar es el motor más popular. Creo que el más popular visto en la historia. El modo JZ. Uh -huh. Tú coges un 2JZ GE, que es el aspirado, y tú lo haces turboso. Esto es un dato. Esto no me lo estoy inventando yo. Esto es un dato. Si no me crees, le puedes preguntar a mi gran querido pana Top Secret Pro Tuning. Que él se especializa en los 2JZ y él hace esto diario, literalmente. Y tú tuneas un 2JZ eh, eh, con un turbo. No te va a dar tanto caballaje. Y la gente va a decir: No, pero, pero es, este, es un 2JZ. No, no pero, pero no. ahora, si tú le metes biela y pistón de GTE, que el, el, el size, el tamaño de una biela y un pistón GTE versus un GE VVTi, que es el del Lexus IS300, la diferencia es abismal, la diferencia es demasiado. Y mucha gente va a decir que el GE non-VVTi, que es el del de Lexus SC300, te viene con las mismas bielas del 2JZ gte uh -huh. como quiera, no es lo mismo. Es parecido, pero no es lo mismo. La diferencia ese punto 003, sí, punto te han montado, vuelvo por lo mismo, el mismo ejemplo que tú usé de los de los de los primera generación, un 4G63, la segunda generación. Yo sabía de personas que montan un, un first gen, taloncito, un eclipse, y tú abres el bonete, bro, y se ve todo prácticamente de fábrica. Y tú vas el carro allí, y se para y corre 11 segundos, y tú dices. Vamos, ah, pues tiene una 16G, una 16G, un, prácticamente un tulo de fábrica. Tiene un palo de aspirado porque, te eh, volvemos a lo mismo, son piezas uh -huh, OEM. Uh -huh. ah, le puse el palo de, de escape aspirado, le puse esto, uso la, el pistón de segunda generación con la biela de primera generación, uh -huh. le puse tornillos ARP. Todo sigue siendo eh, eh, OEM, pero está modificado hasta que el carajo. Uh -huh. Tú sabes. Vamos a seguir viendo. que okay, ya. Nos quedan 20 minutos para terminar. Manda. Eso es básicamente lo que le queda a la entrevista. ¿Y cuáles son tus números al Pues mi meta es correr 9 este año. 9-9, soy feliz. ¿Y cuánto estamos tirando de Power en este? La última vez que lo tuneamos, sacamos 538 y 570 de torque. ¿En qué, qué, qué gasolina estás corriendo? 70% le echamos esa vez. ¿Qué tú piensas de eso? Puede ser como esté tuneado, como depende del que da más torque que, que power, Pues ya eso la cuestión es el, el, el túnel. Estos motores tienden a dar mucho, mucho, mucho power. Somos lo mismo, hay que ver qué uso él le da, a él le gusta usarlo mucho en la calle. Yo personalmente yo buscaría quitarle el torque. Ejemplo que me pasó a mí en mi, en mi propio carro, el 2.4, siempre dan torque bastante parejo al caballaje no necesito ese torque porque mi carro siempre yo lo voy a cambiar en altas revoluciones uh -huh. para que yo necesito torque pues yo hago trucos para una volanta más liviana los rones de la araña distintos etcétera etcétera como la forma de crear la tabla de timing uh -huh. lo más seguro es crear la tabla de timing distinta y da mucho más pero no es que el motor sea así es como están a, a, adaptando al motor así yo le quitaría el torque en opinión so, ese, ese, ese motor un motor de 300 caballos con todos los muñequitos que él tiene ahora mismo puesto y utilizando ese tipo de gasolina, Tú, según tu experiencia, ¿tú crees que ese motor está supuesto de llegar allá arriba a esos números con esa gasolina? Y si él tiene Nitro 50 y da sin Nitro 50 a 93, da 300 caballos y usan Nitro 50 y nada más, nada más. Y el carro da 550 fue que dijo algo? 535 así. y 5, 535. 575 de torque. Yo quiero ser Nitro 50. Voy a ir a Norte a comprar el Nitro 50. Y Oye, son 200 caballos ahí te. Pues, me dice, ah, da, tiene 70%, tiene más, pero... Lo dejo, te, lo dejo a discreción de ustedes, ustedes digan en los comentarios. Eh, quiero tratar de ser lo más parcial posible, no quiero inclinarme ni para un lado ni para el otro. Eh, de que Tal vez tú también. So, lo dejo a discreción de ustedes, déjenlo ustedes aquí en el chat o en los comentarios. Y ya saben, Corillo, pueden tirar al Superchat, si todavía no han descubierto cómo utilizar el Superchat. Te invito a que descubras cómo utilizarlo para contestar todas tus preguntas y para leer todos tus comentarios. Vamos a ir bien. Y con 50% sacamos. ¿500 cuánto de nuevo? 530. Oye, son números buenos. Sí. Patinando el Dino. Patinando el buenos. Dino. Sí. Porque ni, ni, ni los mismos ocho cilindros te bajan esos, esos números. Sí, a motor. Y yo te he puesto lo que sea que. Bueno, te ha puesto, no, es una realidad. Lo que tú has invertido en tu carro. Todavía no ni se acerca a lo que cuesta no, mucho. No es como un los Boy en realidad, pero se va, chavo. Pero que me sorprende porque normalmente, por lo que yo sé, y Corillo, perdonen mi ignorancia porque en verdad no es mi plataforma, pero por lo que yo sé, eh, ellos son bien comunes por quedarse en los 300, 300 y pico. Sí, no, sí, claro. A El pompa, número de ellos. A Pompa, acuérdate que le estamos buscando simplemente cambiando gasolina y cambiando inyectores manda, nada. ¿Entiendes? Todo sigue que, lo mismo. ¿Qué inyectores está corriendo? Yo ahora, ahora mismo nosotros tenemos 1650. Ok. Sí, de Injector Solution, yo creo que es uh -huh. para de nosotros. ¿Cómo esos inyectores pueden beneficiar a un carro aspirado? Porque yo he escuchado que los inyectores más grandes de un carro aspirado no hacen nada. ¿Acuérdate? El, el carro es programable. El carro es programable. Ahora mismo yo tengo. yo este, El, el compañero mío tiene un carro que es cuatro cilindros. Es turbo, sí, pero la baja es la baja. Y tiene 520 libras de, de, de inyector. Ver, un inyector 5000 CC. La raza se la baja bien. Ver, pero, pero, pero un carro aspirado, ¿cómo beneficia a un carro aspirado? Eh, por la gasolina. Si tú estás usando Nitro 50 o usas 70%, usas 80%, tú tienes que prácticamente triplicar el volumen que tú usas de fábrica. O que usas cuando es aspirado. En el caso de él, él usa 93 Octanos. Eh, yo uso este. Este por ciento, prácticamente doblar o triplicar. Por eso nunca, pero al ser computadora programable, tú puedes bregar y bregar y que el carro cruce y trabaje bien. Sí, eso es la si magia de la tú primera. tienes un carro que no es programable, tú le sacas los cuatro inyectores, los cuatro inyectores grandísimos. Oye, no va a trabajar. Mucha gente antes hacía eso. Vamos a tener inyectores más grandes. Si tú no estás haciendo mucha modificación para que necesites esa gasolina, Otro bien oh, sí, gente. No. este Lo tenemos hasta ahí, en verdad, y. Yo le pude subir porcentaje al mío porque cambié bielas. Por eso simplemente es el. Cambiarle las bielas a 3.5 le puede subir porcentaje. Porque ya lo han intentado con bielas stock y las botas. ¿Y de qué, y de qué bielas salen ese... Eh, Del de, diamante. Ok. Diamante 98 yo creo que, que viene 3. Ese es el invento. Es, sí, es que en realidad esto es un invento. Aquí nada es de... La volante es un invento, el cloche es un invento, todo es un invento. ¿Y cómo ustedes descubrieron que eso, esas bielas eran compatibles o servían? o Te este, iban a dar digo la verdad, desconozco. Yo conozco tanto mi mis que cuando yo <risa> hablo, <risa> yo <risa> menciono algo o sea, por el teléfono, invento, me dicen Alex todo lo otro. Uh -huh. Y quien me ayuda bien bien brutal en esto es Cedri, Savi, Nico. Saludos a Cedri que está activo Como en el Superchat. Si tengo super dudas o quiero hacer algo, un upgrade. Ellos saben dónde, en qué camino llevarme, porque ellos practican más. ¿Cómo te explico? Ellos practican más el invento. Ellos son capaces de hacer un invento y chequear. Ah, no, Dios, aguantó. So ya eso ya se riega. Y así mismito, como todo, como todo es un invento, cuando alguien lo inventa y tiene resultado, se riega la voz tanto que tú tienes el. Se riega, no es igual que un hondero que hace, inventa algo o hace algo en, en su carro y esto lo mantiene en silencio. No, los misubicheros somos más de, mira, al esto que el carro va a correr mejor. ¿Estás ¿No de acuerdo con él en eso? Fíjate, no, los misubicheros compartimos, fíjate, compartimos mucha información. A veces somos medio, a veces hay que reservarse una que otra cosa, mano. <laughs> eh, eh, el el RD eh, cuesta, mano. Sí, pues te cuesta motores, te cuesta dinero. Uh -huh. Te menciono ahorita de los palos. Bueno, yo tuve, yo eché ocho palos de leva al zafacón. Cada palo de leva costaba 400 dólares. Para llegar a la solución de, ah, mira, funciona así. A eso a mí nadie me lo repone. Ver, es lo mismo que eso. ¿Cuántos motores no explotaron? Para saber, ah, necesitamos unas bielas más fuertes cada motor cuesta, aunque cuesten 200 dólares, el motor del Junker, pero cuesta el trabajo, la mano de obra. Uh -huh. Ah, mira, descubrimos que es las 3.5. Sí, que tú, o... no estás, tú no estás pagando por lo que por lo que se está haciendo, sí, sino sí. por lo que se sabe. No, exactamente. No sí, conocimiento ¿Con te pasó por la mente un 4G63. Nah. No. ¿Por qué? Porque yo vengo, de, yo vengo de tener una guagua turbo. Yo sé de a dónde, de a cómo es que funciona eso y para mí me resultó aburrido. Yo me aburrí. So, para ti los 4G63 son aburridos. No, me aburrido el carro turbo. Obviamente los 4G63 son una máquina, ¿entiendes? Son un carro que tú. Son una chulería. Donde quiera que tú montes sí, esa Eso es que una es. chulería. Pero en cuestión de, de yo inventar aquí, no. Ni para allá miré, fíjate. Cuando compré. Pero el carro... eh, en un universo alterno, ¿montarías un 4G63? No. ¿No? Pero... ¿No? Nah. ¿Qué opina el público? ¿No? Nah, no me gustaría porque qué es que para eso monta Mónica y en realidad no, no no es que los desprecie es un tremendo motor Mónica es un carro que turbo pero yo vuelvo y te digo este carro lo hice para disfrutarme más la calle, porque la otra ya estaba en un nivel que había que echarle una gasolina especial para irse a dar una vuelta para New Haven, para estar dando vueltas y pues como tú eres mi subichero en tu opinión, ¿qué motor está más duro? Turbo, con el mismo seteo, con el mismo seteo, los dos. O sea, son dos motores que te voy a hacer. Y ahí quiero saber tu opinión sobre esto. la comparativa. Turbo, con el, con la, con, con, con el mismo seteo, buildado de la misma manera. ¿Un K-serie o un 4G63? ¿Cuál, ¿Cuál es más sí, eficiente gracias. o cuál te, ¿Cuál es más eficiente y te va a dar más caballaje? Qué difícil me la pusiste. No está fácil. Este. Pues mira, de verdad. ¿Tú quieres, tú quieres tu 4G63 que te tire 500 caballos de fuerza. Y tú quieres que un, un este, Caserien te tire los mismos caballajes. ¿Cuál te va a ser, cuál te va a ser una gráfica más eficiente y, y, y más rápido? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Mira, hermano. Yo, yo, tengo, yo, yo tengo ya la contestación y tengo, y tengo la data, pero tú quiero saber qué tú piensas. ¿Sabes lo que pasa, mano? que y tú me preguntas qué, qué, qué da más o qué eso, mira, yo te voy a decir un serie K. ¿Por qué no me voy por, por lo que me gusta bregar por un Mitsubishi o algo? Mira, un G63 eso, eso, eso está cabrón, eso, uh -huh. eso, eso es un motor bravo, pero Bloque yo hierro. lo que veo es que la tecnología de los 6 63 para en un punto. Para en un punto... Y ya, oye, es un motor que es un motor dinosaurio, es un motor que es del 80. Claro. Y yo puedo buscar ahora un seis tornillos por aquí, un 4 bielas buenas, cuatro pistones, una tapa bien hecha de Head Games, o una araña que y, y yo le saco un motor del 80, se le sacan mil caballos. ¿Sabes? Uh -huh. Busco un motor de onda del 80 que se le saquen mil caballos, pues puede ser que... vaya vamos, los B están por ahí, y los dan mil caballos. Pero la evolución de ese motor no ha sido tan grande como la de Honda. Eh, los BT, el los, los, los BTC de los, del, 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 de los Honda, uh -huh. todo uh -huh. eso. Oye, brother, yo he visto que bregando con eso nada más, en un carro el motor da un reguero de power. En carro turbo, bregando con el BTC, ese, la cuestión es eso, da un reguero de power. Oye, nada más que hacerle tic, 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 80 caballos, tú sabes. Como que, Oye, esos son 4 o 5 libras, 6 libras en un turbo, tú sabes. Pero la tecnología de forma más avanzada, un motor más moderno y por eso el motor va, va, va a llegar. Vamos a darte la respuesta ahora. Oye, de nuevo, de nuevo, esta no es mi opinión, esto es data. Lo puedes buscar en Google, lo puedes googlear, esto es data. Oye, la credibilidad por encima de cualquier otra cosa. No me estoy inventando aquí nada. Búscalo y me dirás. Un K-Series. ¿Por? ¿Por qué? Porque le han dado más empeño a esa plataforma. ¿Te puedo dar mi opinión? Él dijo k vaya güey. Y yo no soy hondero. Yo soy, soy multius. Mi opinión es... Y esto no es mi opinión, esto es un dado. Esta es la real. Y esto es para pa iluminarte un poquito, a uh -huh. ver si... Me, cambia un poquito tu manera de pensar de los k serie La razón es porque la tapa K-Series eh, está mejor hecha que la de 4G63. Con el simple hecho de tener el VTEC que los dos lados con eso la mató con menos libras hacen más caballaje, Hace más caballaje. Pues mira, eso yo no... ahí es donde la el motor serie, que lo mencionaste tú uh -huh. me quitaste las palabras de la boca pero quise que el video ocurriera ahí es cuando entra la lo que es la tecnología de los k -series. no te no te vayas lejos ponemos lo mismo lo que pasa es que pues los misubicheros se han apagado, vamos a ponerlo así. Los uh -huh. misubicheros se han apagado en cuestión mundial, estoy hablando mundial. Uh -huh. 4B, vamos a hacer un motor bravo. motor que yo entiendo que puede ser un motor que esté a la par con lo que es el, el, el Serie K, que no se le ha dado el énfasis. Las compañías no en eso, Orendino. ¿Cuántos palos existe para un, un 4B? Tres tiros de palos, cuatro tiros de palos uh -huh. ¿Cuántos hay para un Serie K? Eh, eh, tras cartel. Este webcam, este hay con tus, sí, compañías. Este, mil compañías, uh -huh. tú sabes cuántos tipos de viales hay para eso, tres compañías, cuatro viales, pero, ¿Tú sabes? pero la nuevo, infinidad de cosas y el research lo que se le ha dado a un serie K por la misma onda y por distintas compañías de piezas es comparado con el de mi switch es una cosa o sea, es anormal. Pero de nuevo, ya usaste, utilizaste la y, y esto yo. Yo aquí especulando y utilizando el poquito conocimiento que tengo y dando mi opinión, mi humilde opinión. Pero tienes que mantener en mente que número uno, el Serie K es un motor aspirado. Sí. 4B11. Sí, eso es no tour. lo ves. Otra cosa es que el 4B11 vino como un motor eh, performance. Sí, performance, un motor performance de fábrica. El Serie K. Y esto es un dato. Motor morrocoyo, como digo. El sería café fue un motor económico. Uh -huh. no, sería que la no. plataforma acá, eso está brutal. Porque aquí no vino ningún tipo R. Sí, uh -huh. te vino el Integra. Perdón, el, el, el RCX tipo S. Pero de nuevo, la, la, la EPA este, cogió y restringió muchos de estos uh -huh. carros. O sea, uh -huh. todos estos carros vinieron aguantados. Uh -huh. Y esto es un dato. La EPA cogió. Uh -huh. Y restringió los del tipo S, la EP3, SI, eh, el Civic SI, que después salió un par de años después. Uh -huh. Por eso son motores, cuando se tunean, el cambio es abismal. O sea, uh -huh. tú lo puedes sentir. Es bastante. Y cuando lo haces turbo ni se diga. Pero de nuevo, el Serie K eh, es más eficiente por la sencilla razón de que con menos libras hace, hace, uh -huh. hace el mismo o más caballos, exactamente. Yo Oficial. no soy tan profundo en saber de los caseros porque yo nunca he tenido uno. Pero no por no lo, lo menos 4G63 Tú eres mi subichero. Claro, pero nunca tampoco tenía uno. He sabido de ellos, okay, pero es. no, Hoy no. Voy algo nuevo. Sí, ok, vamos nuevo. para el próximo tema. Ok. ¿Qué piensas de la competencia de, de Florida? Uy. <laughs> dicen que uy, Florida tiene los, los y, choferes y, más rápidos. Choferes. Yo hablándote de carro, choferes. Eso es lo que dicen. Choferes. ¿Qué tú, qué, ¿Qué tú tienes que decir al respecto? Calle Pista. Calle. No me conocen, ¿será? <laughs> eh, Ahora, vamos para acá, eh, vamos para acá. Pregúntale a Cisquitín. Llámate a Cisquitín y pregúntale quién es el piloto para que lo que, pone nervioso. Para los que no saben ¿quién es, quién es el pana, ¿quién es el pana? Cisquitín es el, por lo menos uno de los carritos de calle B6, Mitsubishi, allá en el área de Florida. Y yo me medí me con él en un evento que South Carolina, que lo hizo Manny. Y... Yo creo que él tuvo problema, pero yo creo que fue que se puso nervioso. Mm. Yo di 20 pases, incluso yo di más. Y este carro no dio un fau. Incluso me comió el tornillo. Sacamos la tapa en la pista, le sacamos el tornillo al pistón, montamos y, y seguimos dando pases aquí. Yo gasté nitrofiste aquel día que, que touch <laughs> Hasta de los vecinos, yo el, nitro el nitrofist y damos la acá, seguir dando. Veamos aburrida darle el carro. So, con, esa, con, esa, con Pero ese, ok, mencionaste uno nada más. Fuera de ese pana, ¿Ha, ¿ha habido alguna otra persona que has tenido alguna interacción de allá, chofer de allá, que es que también. No, velio? he visto mucho agite con el Corollita Negro, que es B6, con motor yo creo que es de Camry. Ok. He visto, pero he visto, lo he visto corriendo con Cisquitín, pero así, no, todavía no se ha dado que se me ha parado al lado. Porque yo creo que lo, yo los pongo nervioso con la musiquita, yo les pongo música y se me, <laughs> se, me, se me. Y la música es de otro estilo, de, Dale, que baje para acá, que hay mucho Serie acá, bueno, mucho Onda bueno. No hay mucho Mitsubishi, pero Siki sabe, Siki el carrito está bueno. Yo me gustaría que, que, que se diera esa carrera. Yo le voy a Siki okay, sí, okay. Seguro que sí. Vamos a seguir bien. Vamos a seguir ¿El viendo. El carril, de La invitación al <laughs> del Corolla. Él sabe. Oye, bro. todos los que están activos en el chat eh, no, los, no los puedo ver porque nada más tengo el super chat aquí que puedo ver. Pero de nuevo, si quieres dejar saber algo, si quieres eh, escribirme alguna una pregunta, una pregunta aquí para Cabuto también, en confianza, tienen el super chat para que contestemos sus preguntas y todos los que están activos somos 70 activos en el chat Corillo, perdón, en el live compartan el live, de, recuerden de suscribirse, denle like, denle a la campanita al contenido, comenta, también comenta, tan pronto el contenido acabe puedes comentar o siga activo en el chat eh, nada Corillo compartan, saquen un minuto de su tiempo compartan el live para que otras personas también se, se conecten estamos para dos horas aquí activos Ustedes son los duros, así que vamos seguimos para encima, que ya nos, nos quedan ya como 16 minutos el mundo para sabe que eso se va a dar, algún día se va a dar. Si no es cuando yo se va a la Florida, que eso lo tengo en mente ya con Víctor, este en algún evento de Manny, que Manny siempre lo hacen en, en el medio, Sol Calon Digo yo que está bien para los dos. Yo incluso yo creo que para ellos más cerca, ¿verdad? Esta pregunta es controversial. La que va a hacer ahora. Sí. Yo estaba a batir. <laughs> ¿Quién de acá del norte te está huyendo para pa pararse en la raya contigo? O sí. Sea, ¿Te puede virar la cámara? No se puede, pero ¿ajá, el público tiene derecho a hablar también. No, porque tú no me estás huyendo, ¿me entiendes? Yo te, estamos hablando de lo que están huyendo como este chistro que lleva montando con... con eh. Con esa inspiración de ganar, sea, Tú lo ves y dices, papi, ya mismo termino, voy por ti. ¿Entiendes? Ahí donde tú sabes que tú estás duro, porque ellos quieren terminar <laughs> su carro. Y cuando tú quieres terminar tu carro, tú te quieres medir con el más duro, ¿verdad? Ok. Pues ellos me ven y ellos dicen, papi, es contigo, ¿me entiendes? O descendá el hermano. Todo para un partido, hermano. Oye, y este fue el propósito de este, ese podcast que yo hice con ellos para que todo ese corillo de allá se motiven, terminen sus proyectos y se paren en las rayas y hacer lo que tanto nos gusta, es la fiebre. Oye, No piensen que esto es personal contra nadie, esto simplemente es un deporte donde todito nos curamos y todito las pasamos cabrón. Ah, sí, también. Oye, e esa pregunta tiene, él tuvo una contestación, pero yo no sé cuánta experiencia sabes, de la calle y eso él tenga, pero por, por mi parte sí. Si... Yo, yo lo que yo lo que estaría haciendo sería mediéndote el carro. Ajá, ajá. Y empiezo a medirte el carro y no, corre con fulano, corre con perenseo, con sutano. Y, y ya yo sé lo que yo tengo que montar. Yo sé que tú no estás haciendo ningún upgrade, bro, y fulano te partió. Y yo, bueno, pues fulano tiene esto, esto, por, le, por decir un número. Tiene 20 caballos de fuerza y te partió, pues, yo, yo, yo sé que yo no he necesito 60. ¿Mm? Ya está. Y o sea, bien, fácilmente ¿Con mi, con mi música. Mencióname cinco que, tú, que te vengan a la mente y, y el público puede, puede ayudar. Cinco que te vengan a la mente con nombre y apellido que te están huyendo. Y tú estás, tú estás hace tiempo loco por darle por ayugular. Es que no me viene nadie a la mente porque es que a mí me llaman. Público ayuda, público no ayuda, ayuda. Ah, no, pero o esa son panas, mira, Edgar, Ajá. no sé qué pasó, lleva, tiene la guagua que la tiene tirada allí con la como vacía, está baby, que pues lamentablemente no puede ir para la feria porque tiene problemas personales. Este, pero monta para mí, ¿me entiendes? Uh -huh. Son gente que, que monta en un carro y su primera, su primera llamada después del Dino soy yo. Literal. ¿Verdad que sí? Tunean y papi que saqué 500, ¿eh, ¿Este tu y yo voy para allí con mi gasolinita de pompada. Y ellos, papi. Y con la bellonera con la bellonera encendida. Claro, con mi música, porque es que un carro sin <laughs> música no es carro. Y un carro picado no es carro. Y... Claro, papi, mi merenguito, mi salsita. ¿Quién más? ¿Quién más? Ya mencionaste el dos. Trevi. Este. Está ta Mohamed también, que lo puse a gastar. Lo puse a gastar. El del Supra Negro, yo lo puse a gastar, a gastar la funda. ¿Cuál es ese? El el, el, el el Supra nuevo. Sí. Ok. Supra nuevo. Está pero esos carros bien. no es tan fácil, es bien montado. No, fíjate que el carrito se mueve bien. Pero eh, ven acá, ven acá. Lo tenía ese tenía ese Supra. Yo tenía Cherry. Pero espérate. tiene ese hombre de Cherry? El Supra es seis cilindros o el cuatro cilindros? No papi, ay. el del es el Launch Edition. Ok. no no, te pregunto porque hay gente por ahí que, que frontean de Supra y lo que tienen es el cuatro cilindro. No no, mierda. yo te estoy hablando del Launch Edition. Okay. ¿Qué y después el launch he dicho. Está apretado. Está apretado. Lo que te dije, como te dije ahorita: Dodra radial, launch control, bien guiado. Oye, el carro le va a caer en casa el carajo. <laughs> o seguiré Ayúdame. Uno, uno, público, uno, uno. Bueno, hay un tercero allá atrás que no se quiere parar. No, yo no he corrido con él. Ah, no, pero esa hija mía. Hay una, IK, hay una Ike, hay una Ike, diablo, pero qué malo. Hay una Ike acá. Este hombre me va a odiar. Diablo, yeah. yeah, ¿por qué ustedes mencionan esa guagua? Zumba, zumba. Mira, hay una, una Ike acá. Ya, checito. Sí, dale, mano. dale, dale, dale. Hay una IKE acá que en realidad ha <laughs> tenido todo tipo, todo tipo de seteo. De seteo. De, de y desde Mónica hasta ahora todavía no me ha partido. Ahora mismo él escaserie es Pro Charger. Ok. Y tengo más de cinco carreras con él, pero y yo a pompa. ¿Invisto? Y yo a pompa. ¿Ah? ¿Te ha ido invisto? Sí, ¿No yo ido a la... claro. Yo ido a... Mira, yo he ido a la fiebre y yo me he parqueado y me he ido aburrido porque es que ya el, el menú que hay ya no, no, no. <laughs> Literal, antes de ir a la fiebre yo llamo a ver quién ha llegado nuevo, quién aquí, porque es que en verdad ya... Y están los mismos con seteos nuevos y como que sí, era lo mismo. me llaman y la misma mierda, eso. Baby es uno, baby es uno que va a be... Monta pistón y me llaman seguida. ¿Cambia, Cambia gasolina. que a aquella no le gustó, que está así, que hoy en que pudieron calentar más la botella. Y Yo voy allí con mi pompita y mi musiquita y me ponen el puesto yo gasolina y me voy para casa. Y... ¿No tú tal vez visita visitar otros <laughs> estados que no sea Florida ni esta área? De... Oye, me avisa, si quieres abundar. Y no, quieres no tra tranquilo, que... el hombre, el hombre, pues, él va con, ¿cómo es con su musiquita y, 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 y su gasolina. Bueno, de verdad que... Según lo que él dice, tu carro 93 da 300 algo caballos. Oye, bro, él, sí, pues la verdad es que todas esas series de cajas están bien malos. Están malos, ¿verdad? Están malos. Están malos. ¿Tú crees que ¿Tú están malos? no es como te dije, ¿sabes? hay que ver el, el drive, las condiciones. una carrera depende de muchas cosas, tú sabes. Esta es una de las razones porque a mí me gusta la Fiora. a mí me encanta esa Porque me encanta digo, la gita, eh, me gusta la voladera. Él me menciona mucho la, la, los nitrosos y pues el nitroso es un carro que hay que saber correr. Un carro nitroso de eso tú no lo puedes abrir porque eso va a romper la chía el goma y el, tú sabes que los eso, le pongo dos, ¡pam! le pongo tercera, mitad tercera, es que empieza a pegar. Ya al 3.8 tengo que hacer carajo frenando. <laughs> Seguro que me vas a ganar. Uh -huh, uh -huh. Pero Acá, vamos a seguir Claro, viendo. claro, eso es, lo que, eso es lo que quiero. Lo que pasa es que no he podido. Uh -huh. No he podido. No, no hemos tenido los recursos y por unos problemas personales. Pero sí, eso ha hecho. Esa es mi meta. Mi meta es ir a Florida y. Mi meta es ir a Florida y partir Nola. Mira, este. Vaya, que vaya para acá. Yo quiero saber tu opinión en esto. ¿Tú piensas que acá en el norte se ha jodido mucho la fiebre por los benditos estos carchos? Que gente es lo único que le gusta montar los bueno, es carros. para car show, no es tan relevante tan Muchos hoy en día. Tú sabes el precio que yo le subí. Con gente de carchó, porque la gente de car show va a tirar fotos, uh -huh. a monetizar, a subir a su a su Instagram, a su YouTube. Pues Pero la... mi pregunta es: ¿Tú no crees que eso ha dañado un poco la fiebre? Eso no ha afectado un poquito la fiebre acá. Que la fiebre no está dañada. Quizás tú estás yendo al lugar equivocado. No, porque tú, tú, yo estoy diciendo palabras que tú dijiste. Tú dijiste que la fiebre está todo, todo el tiempo lo mismo, que nadie se te quiere parar. Ah, no, porque obviamente la gente se cansa de invertir dinero. Imagínate tú invirtiendo dinero y que venga este y... ¿Sabes todos los honderos que quieren un técnico hoy en día? ¿Tú sabes el precio que yo le subí a estos carros aquí? <risa> 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 estos carros. Estos... Oye, mi reacción ese día, <laughs> hoy por hoy sigue siendo mi misma reacción, brother. Vamos Estos caros tú los veías en Market Play en mil dólares. Estos caros tú los veías Market Play en mil dólares y desde que el blanquito está por ahí tú los ves Market Play en cuatro mil y pico de pesos. La subido el rating a los caros. condenó mi switchy. So, so, tú, estás diciendo? Y allá que... trae gente que quiere switchy. ¿O oh, sí? Claro que sí. ¿Tirado medio? ¿Tirado? Yo no lo voy a tirar en medio. Uy, información, información <laughs> confidencial. E incluso tú eres mi subichero, yo no sé qué tú haces ahí. Dale para acá. So, tú, so, tú me estás diciendo a mí que los honderos ya se dieron por vencido contigo. No, se dieron por vencidos, no pero. Más porque se están yendo a bancarrota, porque simplemente no te pueden ganar. Sea lo. Eso soy yo tirando, tirando puya para que para que, <laughs> pa que se emocionen un poquito. No, que la persona, esto es parte del vacilón. que se de la larga, no te pueden ganar. Sí, en cuestión de, de, mira, te voy a decir la verdad, en cuestión de carreras por dinero, uh -huh. a mí nunca me van a traer un carro full weight. O sea, yo pues, a veces me enzorro y quiero activar las redes y posteo que quiero correr y los carros que me traen dan miedo. Literal, yo no los quiero ni al lado mío. <laughs> Eso no está en tu <laughs> categoría, pues. No, muchachos, no me... muchachos, esos carros dan miedo, esos carros ni son Así carros. Que... <laughs> no, no asustado, no no, pero no lo Okay, aquí tenemos un super chat Okay, de Juanca, de Juanca, el dueño el dueño, dice Nitro, o sea estoy confirmando la, eh, los caballaje, el caballaje que él dio Nitro 50 eh, por ciento tiró 450 caballos y Nitro 70 tiró 338 o 570 de torque. Ya te dije? No, 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 no de fábrica a da 500. Exacto. Eh, eh, es lo que te digo, según la entrevista y según lo que él dice, uh -huh. se entiende que mi motor está stock, lo uh -huh. único que tengo son bielas de 3.5, uh -huh. Y le metí Nitro 50 y dio 530 con 550 de torque. Uh -huh. Por eso yo hice el comentario de que yo quisiera esa Nitro 50, porque ajá, es ajá. bien difícil de que con Nitro 50 te dé casi 200 y pico de caballos. Oye, y es bueno que, que, que él lo deje saber. No, no, por eso, por eso él digo yo, no, claro, que como que, wow. Y te lo aclaré, te dije, 70% sí. Ajá, yeah, ajá, ajá. Con 70% sí, pero con Nitro 50 esa que tú compras, un espichola, la ahí. Y te dio 230 caballos ahí, nada más con tuneo. Que by the way, van a, van, van a investigar ya pronto los, los espichos porque están vendiendo cosas chinas. So, <laughs> así como investigaron a TikTok, van a estar investigando los espichos. Así que los espichos dejen de estar vendiendo cosas chinas. <laughs> es una controversia, pero. Anyway, eso lo eso Considero mi categoría me entiende. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son tus condiciones <laughs> para correr contigo? O sea, no condiciones, déjame, déjame elaborar bien esa pregunta. ¿Cuáles son. Ok, tu categoría, ¿Qué tú, ¿qué tú le llamarías tu categoría a la hora de pararte en la raya? Si tú quieres correr conmigo y quieres apostar chavo, eh, tienes que ser como yo, no como tú, pero que esta, esta, esta es tu categoría, full interior, el fue esto, lo otro. ¿Cuál es? No es tanto una categoría, pero un carro tan picado y tan flexiclás, glass, ¿tiene? algo así, yo no lo considero. Yo llego a la fiebre o a las carreras guiando mi carro y yo le cambio la gasolina. Le monto una lisa y corro. Pero tú no crees que sería es sensato para ellos pensar que si yo voy a correr por chavo, yo voy a correr para ganar. Obviamente, pero sí, esos carros dan para mí. Para mí, eso no es ni seguro. <laughs> te monto un carro pista entonces. Porque yo considero ah, que tu carro está no seguro estar al lado es cuestión de que tú no te sientas. Yo no me siento seguro con no un carro seguro, no por, tu, por tu seguridad, no es porque tienes miedo. No, okay. no porque tienes miedo de que estás cagado. Nah. Eso no es, <laughs> eso no es. Eso, lamentablemente eso no es. Simplemente que. No, yo pregunto. Yo voy yo a, yo, estoy haciendo preguntas. Claro, yo voy a las carreras para mirar a mi casa. Preguntas en mi casa me a mi familia y mis hijos, ¿me entiendes? Okay. Yo no voy a ir a, a correr con un carro picado que venga a 90 o 100 millas, se levante de atrás y está al lado mío y me da un cantazo. Yo, si, no, yo, yo no, si, si, yo sí me arriesgo. No, no, Yo entiendo de que, que no es por la cuestión de la picadera o no picadera, que si están liviano, flexiglado, que lo traen uh -huh. en tráiler o no. Es cuestión de, de, de que el carro esté parejo a ti, porque yo puedo este, buscar una tres pote que vaya en un trailer con flexible, que sé sí, si sí, lo otro, y cuánto corre la Trespote. nada, ah, la, la tres pote corre 15. cinco, pues una tres pote que está al nivel del carro de él. Ah, que sí, que parece de pista o es de pista, no, pero es un carro que es justo para la carrera. Alto. Eventualmente todo el mundo que corre en la calle o de para querer correr para ganar. Uh -huh. Ellos tienen la ventaja de traer un carro de que es huesado de este lo otro, ahí está en él o en la persona que vaya a correr, decirle: Mira, si sí, te acepto la carrera, no te acepto la carrera. Uh -huh. y dice, Mira, mano, no, yo entiendo que es muy peligroso, no le voy a dar o, o sí le vamos a dar. Pero si son carros parejos, que, que, que esté huesado, que tenga dos gomas, cinco gomas, si son carros parejos en los números, vamos a darle. Vamos a darle, vamos a seguir viendo. Vamos a darle para atrás. Te voy a hacer una pregunta: so, si un ejemplo, tú fueras voceador. ¿Tú no boxearías por miedo a un mal golpe? ¿Ah? Si tú fueras boxeador y público, quiero que escuchen esta pregunta. Escuchen eso, si, tú fuera, si tú fueras boxeador, Ajá. ¿tú no vas a boxear por, por miedo a un mal golpe? que no No te pregunto, no, pero es que obviamente hasta en el boxeo y regla tú tienes que pesar, tal, tan, tú tienes que tener tantas libre para poder. Pero no es la pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Pues yo corro, yo no tengo miedo de perder. No me gusta, me siento... A mí no me gusta un carro picado al lado mío. Pero tú sabes que de por sí, de por sí, no es seguro... Incluso yo he hasta corrido con esa gente, pero no, no, no. Pero tú sabes que de por sí, no es seguro tú correr en la calle. A mí no me importa si es seguro o no. Yo me siento seguro en mi carro. Incluso mi carro es full way y tiene road cage. ¿Y para qué te importa el lado? Porque me puede dar un trastazo a mí. No, no, no. Pero no te va a pasar que va a pasar a él, ¿tienes No, no, Mi carro yo lo quiero bastante como para que venga un irresponsable y me lo choque. Y estas cajas no se consiguen aquí. Mira, contéstame esto. Te partió un Mercedes. Ah, sí. Que es un barco. Ajá. Literalmente un barco que fue el que te trajo el cajo de Puerto Rico acá. Sí, sí, era un, era un barco. Me partió, me partió. Y pasó, y te, y te pasó... Como, por el si lado. Yo, como si el motor mío estuviera trancado. Y, una, y, y te llevaste la ñapita, que pasó, pas, te cogió una ñitilla y era un papata. Es que lo que, ¿Qué pasó? que decir? Ay, ay. Te voy a explicar, es que Dime. fui al lugar incorrecto. En realidad. Okay. Fui <laughs> al lugar incorrecto. Porque ese día <laughs> era yo creo que un día de fiebre. Era un día de fiebre uh -huh. y, y imagínatelo así, era una Y. Pero si cogía a la derecha, iba para New Haven y el menú no estaba muy bueno. Okay. Pues cuando me mencionaron a la izquierda, pues yo pensando que no sabía que esos carros eran tan rápidos, uh -huh. no tenía conocimiento de ellos, pues pa fui para allá y llegué con el piquete de la vida, ¿verdad? Uh -oh. Yo llegué allí, mira, vamos a correr oh, oh. a fuego. Oh, oh. Y el tipo de roleo de 40 o de 60. Y yo le dije, hacho si la vi de 40 me voy a chillar. Y ese fue el error. Porque yo tenía que correrle más bajito. Le corrí de 60, muchachos. Todo el mundo me pasó por al lado, está bien. Pero ¿con quién tú casaste esa carrera? Eso es un Mercedes S3 s 3 ¿Pero qué pasó con la GTI? Eso estaba atrás, era el público, eso era el público. O sea, ¿Esa vino desde atrás? Y no, te, ellos tres. Ahí. Yo como quiera. Estaba el, el s 3 el Mercedes, <laughs> okay. la GTI, el BM Violeta, y yo estoy al lado de... Eso es uno contra tres. Cuando yo pisé con el Mercedes, todos los que estaban atrás pisaron. Te, te pongo una, una pregunta de pana. Ajá. De pana. ¿Por qué no era mejor tú casarle la carrera a la GTI y al Mercedes en vez de tú contra ellos? Porque ellos eran panas. Yo llegué allí, yo no, no conozco a nadie. Pero si la carrera la terminaron ellos dos, por eso te pregunto. No. Eh, literal, ellos eran panas. Yo llegué allí y cuando yo llegué allí, yo dije, mira, ¿quién quiere correr? Vamos a correr y ya. La pregunta es. Sin importar, yo ni vi el carro y no sabía si era ese y Tres. Yo llegué allí vamos a correr con el Mercedes. La pregunta es: ¿te pararía a correr con ellos de nuevo? Claro, del boquete. Del Boquete. Del Boquete. Y pongo todos mis chavos ahí. Uy. Tommy mis chavos ahí. Uy, uy. Pero yo no lo van a entender porque son gringos. So. Okay. Let no me translate no this. Let, let me translate this. Hey, you. Hey, listen. Listen to me. The owner of the, uh, the Benz that beat this guy in the road racing and the owner of the GTI, he's calling you guys out. All right. From the he home. said he said he said <laughs> from the dig from the dig he's gonna raise you guys and he's gonna put all his money whatever you guys wanna bet he, he's gonna put all his money on the pot so he's calling you guys out okay Y para para lo que no entendieron esto en español yo voy a poner los subtítulos aquí en español okay claro papi, papi tío, ay, tío, vamos, y esta pues. es otra Aquí somos bilingües, aquí somos de todo, ¿ok? Con, con un English very good looking, pero no le metí. Eso es algo garantizado. Yo he puesto lo que sea que estos honderos van a ir y van a poner los chavos en mi carro. Eso es lo triste. La verdad con gasolina a pompa. A pompa, yo andaba. con pompa o? Sí, a pompa, a pompa. Ok, ok. A pompa. Okay. Mira, sí. este. Claro, yo tengo tela, muchachos. Cuando a mí me ganan, yo tengo tela para allá. Mira, este, pregunta que te hago. Eh... Esta, esta es la, la, la que dejé para la última, la ñapita. ñapita. ¿Cuál es, ¿Cuál es el secreto para, para que estos carros no se vielen? ¿Cómo tú haces para que es estos que te carros...? Te digo la verdad, nosotros no se nos ha enviado todavía carro. ¿Tú sabes ese secreto? Porque creo que no, no me lo dijo, pero ¿tú, crees, tú sabes cuál es el secreto? Bueno, es, es que secreto? eso volvemos a lo mismo, bueno, Eso es... Si tú le das un mal uso a, a cualquier cosa, se te va a violar. Pero si tú llevas este motor... No, ellos, es el... ellos, ellos sufren un poquito de la cuestión de la lubricación y como él mencionó ahorita, hay que hacer un invento en el o en el pick-up del... Este, y eso, mucha gente usa el, el piñón billet. El piñón vile no te va a dar más o menos. El piñón billet pues es como un poquito más duro. En este caso, pues como ellos usan el carro mucho en la calle, taconea uh -huh. mucho, crea mucha vibración y los piñones, el piñón de fábrica se, se tiende a romper. Pero poner un piñoncito más duro y la cuestión... Y la hacen una u otra cosita, pero Oye, volvemos a lo mismo. Esto es un, un, un motor que vino una guagua. Esto es un motor que gira 6.000 revoluciones. Tú lo estás tratando de llevar a mil 7.008, 7.007, 8.000 revoluciones. Algo le va a pasar al motor. Sí, sí, definitivo, definitivo. <laughs> bueno, vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo, que ya estamos casi terminando. Oso, tú no has pasado esa experiencia todavía. No, todavía. En Buste sí. Verdad, es verdad, es verdad, verdad, sí. No, pero fue un error mío. La fue un error ah. mío porque Oso, yo fue quise... un, error, un error técnico okay, tuyo. Un yo. error técnico. Un error técnico mío y se violó este un, uno de los motores de nosotros. ¿Qué hiciste mal? Joneé y no limpié bien. So, el, el, lo que botó en el cilindraje. ¿Qué significa eso? Ronear, pero no limpiar bien. Joni, joni. Eso oh, le dicen honey. una piedra de. es para Darle un poquito de, 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 de porosidad, o cuando te, el pistón te marca la camisilla, uh -huh. pues tú una piedrita que tiene una tiene mucha piedra, viene de tres, viene distinta de eso, eso tú lo, y crea mucho esmeril. Mucha gente le pasa eso, okay. que bujonea y todo ese esmeril, ese sucio, pues, la gente la tira un poquito brequino con una servilleta y lo limpian con W40, ya. pero, chacho, eso se va por todos lados. Ok, vamos a seguir viendo. Me jodió abajo los bearing, hatch, eso fue, Pero era como algo para resolver. Joníe, monté pistón y vámonos. Fuimos al dyno Yo creo que teníamos prisa porque el túnel de nosotros es de Nueva York. So, cuando él baja, nosotros tenemos que aprovecharlo. So, no, yo contarle hacer toda la prisa, eso fue yo creo que un jueves, ¿verdad? Joníe, monté pistón y ca prendí, cambié aceite, prendí y este vino y guió para allá abajo. So, como llegó allá abajo, yo pensaba que estaba bien y se vio lo del daino. Háblame, háblame de tu túnel. De Yoba, Yoba, Yoba tiene un técniquita bueno y, y nos cuida bien a ver a nosotros. No es, no es lo mismo. Conoce a, a Yoba. C de él, se de él, tremenda persona, de tremendo túnel, le, le mete al, al área de allá arriba de Nueva York y eso, hay que brega todos sus carritos y, y un charao a él que, que me sigue en Instagram y, bueno, súper durísimo lo que está haciendo allá arriba, apoyando este nuevo movimiento para pa expandir el mercado un poquito. Seguro que sí. Claro, es no muy Y que te tunen y tú te vayas y ya no. El, nos tunea y se monta con nosotros en el carro y nos arregla la mezcla guiando, nos pone a economizar gasolina. Nos, nos quiere bastante. Está que duro. Sí. Papi, un placer tenerte en mi posca. Yo creo que con esto cuadramos. Bueno, ya aquí se culminó el posca. Bueno, llevamos ya una o, dos horas y 19 minutos reaccionando y son 70 personas que estuvieron ahí continuas, constantemente. Mm -hmm. Yo sé que este. Este video de reacción va a ser el primero de muchos. Les prometo que los próximos van a ser un poquito más cortos. <laughs> sí, es que <laughs> había, 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 había. había que explicar un poquito. Sí, de hay mucha tela que cortar, mucha sí. tela que cortar. Para la próxima voy a cortar los clips de, de clip en clip para así, este, hermano, pues, no, cómo te podría decir no tener que cada sí, pequeño detallito. y aquí allá, esto no fue, esto no fue planeado, esto fue así. By the way, por ello les dejo saber que. Cabuto va a estar para la próxima en eh, un podcast donde, donde vamos a estar hablando de él, de su trayectoria, de lo que él sabe, eh, los carros que ha montado, todo lo que ha hecho. Eh, lo quise traer como panelista, eh, panelista aquí, <laughs> analizando y criticando y dándole un, y dándole un poquito de... Bueno, un poquito, un poquito de, sazón de sazón a la cuestión. Sí, claro. Un poquito de sazón. Oye. Aquí se beneficia a todo el mundo con la cuestión de la sazón. El hombre quiere bajar para acá. Me dice con los de acá, pues vamos a darle la opinión de los 3.8, la opinión de los K, y la opinión de un poquito de todo. Oye, esto, esto como yo les mencioné, la, cara tiene, la, la moneda tiene dos caras. O sea, según él dio su versión, que, o sea, es pana. O sea, me cae súper bien, me llevo súper a fuego con él, con Juanca un shout out a él que, no, seguro, que él, él, él apoya el contenido, me apoya también, pero de nuevo, según el agito de allá para acá, pues yo tengo que darle la oportunidad que los de acá agiten de acá para allá también. No puedo ser irresponsable de no, de no, ¿verdad? De no darle la oportunidad a, a, a otras personas. Mi hermano, gracias, gracias un a millón por, por estar es aquí y analizar y ser el, el panelista de este de este video reacción. Este... Algo que quieras abundar, algo que quieras decir. Bueno, no, mano, gracias. Gracias por la oportunidad. La verdad que el, el contenido y las cositas que estás haciendo son chéveres. Eh, cuestión de educar y entretener. Claro que sí. Eh, algo con algo, un concepto bonito, un cosito bueno, bueno. Claro que verdad. sí. Oye, un placer tenerte aquí. ¿Seguro? Gracias. A un millón, brother. Eh, los micrófonos siempre están disponibles. Yo te voy a dejar saber cuando tenga algo más que, seguro que eh, sí. analizar. Seguro claro que, que sí. sí. Oye, y si tú tienes algo que yo descubriste o viste por ahí el internet o algo un tema que se esté tocando en la calle y tú me quieras decir mira Mose eh, está pasando esto es un tema creo que es un tema súper durísimo para tocar esperamos y lo tocamos damos, seguro sí. pues nada Corillo ahí lo tienen recuerden de suscribirse denle like denle a la campanita compartan este contenido a todas las personas que ustedes conocen si no estás suscrito suscríbete por favor saca un minuto de tu tiempo o cinco minutos lo que sea que te tome ve un momento a mi perfil y suscríbete Ve a mi canal, suscríbete, que muchos de ustedes no se han suscrito, un 80% prácticamente de ustedes no se han suscrito y siguen consumiendo el contenido, que se los agradezco, pero nada, con eso los dejo y recuerden que háganme caso, que yo sé lo que les digo, los veo en la próxima, chao, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, corillos.